Hola muchachos, buenas tardes. Estamos haciendo pasar a sus compañeros. Buenas Hola. tardes, profesor. Buenas, que compañeros que están llegando. Además de la ventaja de retroceder un poquito y hacer un recuerdo de lo que vimos, nos ayuda también a que por mientras algunos de sus compañeros estén en este periodo, probablemente se están trasladando a sus hogares los que estén trabajando. Y así no se pierden tanto del avance propiamente tal, que algunos me dicen que están llegando como a su casa con todo el tema de las cadenas, o sea, de que tienen los militares, los carabineros, los puntos ahí que te hacen pedir, te piden toda la documentación, los La cordones. zona sanitaria. Muchas gracias. Ha hecho que se demoren más los tiempos en llegar a sus casas, ¿no? Ahí, igual fui testigo el otro día que se me ocurrió ir a Viña, pasé por hartos cordones sanitarios, que algunos son como no fijos, ¿no? Me lo pillé para allá y después de vuelta. Ya muchachos, entonces, recordando que esta asignatura comienza con un análisis muy global de la empresa y de la gestión de activos, ¿ya? Y poco a poco vamos especificando, ¿ya? Y vamos avanzando, ¿ya? Con el fin de que lleguemos a lo más micro, ¿ya? Esto micro lo vamos a ver, por ejemplo, en unas 5 sesiones más, cuando ya empecemos a ver la gestión de mantenimiento. Pero tal como les comenté en esta primera etapa, la idea es que usted pueda analizar hasta dónde están sus redes, ¿ya? De información y de comunicación dentro de su empresa, ¿ya? Y con eso usted puede saber hasta dónde puedo llegar con un tema de trabajo de título, ¿ya? Yo le hice una invitación a un trabajo de título en una defensa que fue el día viernes pasado, ¿ya? Varios de ustedes asistieron, así que voy a tratar de seguir repitiendo eso, porque igual le ayuda bastante. Participaron como 10 estudiantes, como 7 eran del vespertino o 6 eran del vespertino, ¿ya? Voy a tratar de repetir eso. Entonces, la ISO 55000, la ISO 55000 tiene una serie de requisitos y esta estructura que uno tiene que estar presentando, generando esta documentación que tiene que ser presentada, ¿ya? Al auditor que nos va a dar el ok de la certificación o no. Entonces, el primer punto es la organización, y la organización ya lo vimos, que son los stakeholders, tanto externos como internos, ¿ya? Es más, uno piensa de repente que los stakeholders son solamente la parte interesada interna, y no, pues una empresa, si no consolida lo externo, puede tener un alto riesgo, ¿ya? La operación, ¿ya? De esta empresa. Si no se preocupa de las partes políticas, de la parte comunidad, a la parte medioambiental hacia los vecinos, las diferentes empresas que tiene aledañas, ¿no? Eso lo estuvimos revisando, ¿no? También revisamos el liderazgo con la responsabilidad, ¿ya? Que tienen la alta gerencia para propiciar la mejora continua, para hacer este match muchas veces en donde operación quiere asociar un tema, en cambio mantenimiento quiere otro. Entonces ellos son para dar los lineamientos, ¿ya? Y de alguna manera vamos a llamarle la paz entre estos diferentes departamentos, diferentes áreas. Los planes asociados a la planificación, todo tiene que estar con procedimiento, planificado, ¿no? Y entonces vamos a ir recordando uno a uno, ¿ya? La organización, como lo vimos, las partes interesadas, no solamente los accionistas, ¿ya? Hay un contexto interno y un contexto externo. Por ejemplo, en el trabajo que yo les voy a solicitar, ¿ya? En este informe que les voy a solicitar, que van a ser grupos de 5, ¿no? Que son, ojalá que sean los mismos que están trabajando con Andrés, ¿no?
ustedes tienen que generar para su empresa, ¿no?, este análisis de los stakeholders, tanto interno o externo, ¿no?, en donde tienen que enumerar sus partes interesadas, tanto externas como internas, ¿no?, darle un grado de influencia que tiene ese stakeholder en su proceso, en su empresa, en su gestión, ¿ya?, tanto en su gestión de activo como en su gestión estratégica, ¿ya?, la expectativa que espera de cada uno de estos stakeholders, y además la generación de planes de acción o planes de comunicación, ¿ya? Para ver algunas ocasiones que usted tiene que generar planes de acción y en otras, planes de comunicación, ¿no? Quizás para los clientes van a tener que generar planes de acción, y para las universidades quizás van a tener que generar planes de comunicación, ¿no? Sí, don Matías, no hay problema. Eso estaba recordando con cuántos grupos lo estaba haciendo Arangui. Yo normalmente hago grupos de 4 máximo, pero Andrés ya hizo grupos de 6, así que mantengamos esos mismos grupos de 6 este semestre. Si me toca el próximo semestre con ustedes, ya partiendo vamos a hacer grupos de 4 máximo, para que lo mantenga ahí, y si comparto la próxima asignatura con alguien, yo voy a dar las indicaciones primero. Pero no, me gustan mucho los grupos de tanto alumno, pero ya todo es mejorable, y a lo mejor me van a enseñar ustedes que grupos de 6 son un muy buen número, ¿eh? No lo creo todavía, pero para eso estamos, para la gestión del cambio. Es decir, profe, ve que con 6 quedan trabajos muy buenos. Entonces, insisto, para algunos stakeholders no necesitamos grandes planes de acción, pero no por eso no vamos a generar un plan de comunicación, ¿eh? Entonces, aquí, en esa tarea que yo les voy a dar, usted tiene que nombrar el plan de acción o el plan de comunicación. No lo tiene que desarrollar en esta asignatura, ¿ya? En caso de que sea su trabajo de título y usted está pensando en una propuesta de implementación de gestión de activo en una empresa X, ahí sí que, muchachos, tiene que desarrollar los planes de acción por cada stakeholder. Aquí me lo va a nombrar. Aquí se va a poner muy creativo y va a dar nombre, ¿no? Y por lo mismo, si alguien quiere hacer este trabajo, este tema como trabajo de título, después me va a preguntar, profe, ¿cómo podría generar esto ya más? Ahí lo vamos a ir trabajando con la información que usted me va a tener que ir entregando de los diferentes stakeholders. Entonces, y yo le voy a decir, a ver, ¿pero cuál es la preocupación que tiene ahí? ¿Cuál es la preocupación que tienes con los parlamentarios, con las comunidades? Y ahí usted va a hacer los diferentes análisis que se apoyó también con el profesor Feli, el análisis PESTA, por ejemplo, le puede servir para también estar generando estos planes de acción y de comunicación. Los grados de influencia, como le dije aquella oportunidad, usted lo puede usar, no sé, de 1 a 10, ¿no? O a lo mejor alguien, profe, yo lo hago con estrellita, una estrellita, y el con mayor grado de influencia va a ser 5 estrellitas, ¿no? Bueno, usted es libre ahí, póngase creativo. El liderazgo, como les comenté, es la responsabilidad que tiene la alta dirección para propiciar la mejora continua, la integración de todos los procesos al negocio, no permitir que se trabajen como isla, ¿ya? Asignar los recursos, que quede claro que un plan o la implementación de un sistema de gestión de activos necesita recursos, ¿ya? No es que un día se le ocurra, hagamos un sistema de gestión, listo, pónganse todos a trabajar. No, se requiere contratar personal para esto, ¿ya? Se requiere generar insumos, disculpen. Probablemente se va a requerir algún software, ¿ya? Si una empresa quiere implementar un plan de gestión de activos, un sistema de gestión de activos, difícilmente lo va a poder desarrollar solamente con un Excel, ¿ya? Va a tener que tener mucho HP, que hoy en día, muchachos, si ven todos los temas asociados a la inclusión, ya no hablamos de HH, sino que hablamos de HP, de horas personas,
Así que también incluya este lenguaje en sus trabajos. Ya no nos enfocamos, ah, necesitamos 5 HH, no, son 5 HP. Entonces, es más, si usted revisa cualquier documento de la gran minería, del tema de comercio, ya se está hablando de horas personas. Alinear el plan estratégico de la organización, y aquí está lo que le hablaba anteriormente, los líderes deben reconocer y resolver conflictos. Entonces, obviamente, antes que se generen los conflictos, ellos ya tienen que reconocerlos para buscar alguna acción de mitigación de esto, ¿no? Con el fin de que se vaya generando un cambio en la cultura interna que tiene la organización, ¿ya? Este tema de trabajar con islas, ¿ya?, se hace complejo para muchas organizaciones. Y uno de los temas también muy importantes, ir rompiendo paradigmas, ¿ya? Paradigmas. Si una empresa quiere ir implementando procesos de mejora continua, por ejemplo, lo primero es darse el tiempo de eliminar todos los paradigmas, ¿no? Y probablemente han visto ese video, ¿ya?, de los monitos que los van mojando cuando van a buscar una banana, ¿ya? Es un clásico, ¿ya?, de video de los paradigmas, de cómo se crea un paradigma, ¿ya? Es tanta la rutina que se genera dentro de una labor, ¿ya?, de operación, de mantenimiento, que ese sonido extraño de un equipo, ¿ya?, esa vibración extraña, ese ruido anormal, ese porcentaje de producción de la empresa, esa productividad de ese trabajador, siempre ha sido así, por ende, se tiene que mantener así. No, hay que ver que en algún momento ese equipo no tenía ese ruido. Ese trabajador era más productivo. ¿Qué pasó? ¿Qué se fue perdiendo? ¿Por qué la empresa no fue recuperando toda esa información para decir, oye, este equipo generaba 200 toneladas por hora, no las 165 toneladas que genera hoy en día? Hoy se me olvidó hacer algo. Yo siempre dejo un fondo porque con este tema de la pandemia me tomé la pieza de mi hija y por lo mismo se ven mariposita y por ahí un conejo. Entonces dejo este más institucional. Ahora sí. Encima quedó grabado todo esto, así que. Entonces, el liderazgo también son los encargados de comunicar, ¿eh? Entonces, delante dijimos que habían que generar planes de comunicación. Bueno, ellos son los responsables de que se logre este cumplimiento de los planes de comunicación. Insisto, muchachos, aquí no es que el gerente tenga que estar escribiendo el plan, ¿ah? No es que el gerente tenga que estar desarrollando el plan de comunicación, pero obviamente él lo va a tener que firmar, él va a tener que darle el visto bueno, él va a tener que dar el recurso. Y probablemente más de alguna fotografía con algún plan de acción en donde se haga una ceremonia, va a tener que estar ahí, ¿eh? Y no solamente la gerencia, sino todo hacia abajo, su estructura hacia abajo, ¿eh? Para que se vea un compromiso, ¿eh?, desde la alta gerencia hacia abajo, con el fin de cumplir, ¿eh?, lo que les comento. La planificación, ¿eh? La planificación, establecer un plan de gestión de activos, ¿no? Es indispensable, ¿no? Entonces, se tienen que ir generando actividades planificadas y documentadas. Insisto, la documentación ya no se requiere que sea física, ¿no? Contar con un buen software que nos permita introducir toda la información de equipo, de personal, de finanza, de venta, de mantenimiento, de auditoría, es indispensable. Entonces se requiere ahí un buen software para que en el momento que nos pida el auditor alguna información, tururur, listo, aquí está, ¿no? Y no estar buscando, ah, tráete el archivo tanto, que está en la gaveta tanto, en el estante tanto, ¿no? Cada actividad, cada objetivo,
¿Ya? Se requiere que tenga una meta, ¿ya? Nosotros tenemos que lograr una meta y nos vamos a establecer esa meta. Esa meta, muchachos, ¿ya? Tiene que ser de alguna manera mesurable. No podemos pensar una meta tan grande en un corto plazo porque si no nos va a jugar en contra y va a generar una desmotivación de nuestros trabajadores. Por lo mismo, cuando hace el objetivo, no comienza a redactar el objetivo, es claro que ese objetivo tiene que ser mesurable, ¿eh? Y la idea que genere un objetivo durante todo el ciclo de vida de un activo, ¿eh? Y todo hemos, ya tenemos claro que cuando hablamos de activos, nos concentramos en varios activos diferentes, ¿eh? En los activos físicos, en lo activo humano. Entonces tenemos que tener claro que ese trabajador, tenemos que tratar de generar de alguna manera una planificación en su trabajo, en su crecimiento, en su carrera laboral, ¿ya? Para que toda la vida que va a estar prestando servicio, ¿ya? A la empresa, ¿ya? Él se sienta motivado de que existe una carrera en donde él se va a capacitar y va a tener saltos dentro de su proceso, ¿ya? Siempre hay que vincular los informes, ¿ya? De los activos, por ejemplo, el informe de mantenimiento, el informe de productividad de un trabajador, el informe de productividad de un proceso, a informe financiero. ¿Cómo afecta, por ejemplo, la indisponibilidad a la parte financiera de la empresa? ¿Ya? Entonces, con eso usted ya tiene que empezar a pensar que cuando genere un plan de mantenimiento, por ejemplo, para su empresa o para trabajo de título, etcétera, tiene que contemplar de que tiene que estar conectado con la parte de financiamiento, tanto de lo que va a costar, o sea, los costos, como también los beneficios, ¿no? Porque si no me trae beneficio, mejor sigo haciendo lo que estoy haciendo, como he estado haciendo toda la vida, ¿no? Los planes deben definir las actividades a realizar sobre los activos y tener objetivos medibles, plazo, insumos, recursos, etc. Obviamente, tanto los planes de operación, los planes de mantenimiento, etc. El apoyo, ¿ya? Don Ismael Bernal, ¿ya? El apoyo, un tema importante, ¿ya? Entonces, necesitamos proporcionar los recursos necesarios y la colaboración entre los diferentes elementos del sistema y del sistema de la organización, ¿ya? Que no, insisto, que no se trabaje como isla, que tengamos los recursos requeridos, que contemos con la colaboración, el departamento, el área de mantenimiento, el área de operación, con el área de seguridad, de recursos humanos, de la parte que se encarga de la gestión de calidad, ¿ya? Que se trabaje en un todo el sistema, los sistemas de gestión, ¿eh? Por lo mismo se llama hoy en día el sistema integrado de gestión. Los requisitos de información, ¿eh? También necesitamos crear, controlar, documentar esta información, es una función crítica del sistema de gestión de activos. La documentación, promover el conocimiento de los objetivos de gestión de activos a través de la organización. Y aquí, en aquel momento, también me voy a detener hoy día. Revisen esta ISO, ¿ya? Es la ISO de gestión documental o gestión de registro, ¿ya? Para con el fin de generar que aquí usted puede comenzar en una idea, con una idea de ordenar un poco la documentación que tiene la empresa, porque cuando pasan a procesos de certificación, sea la ISO 9001, la 55001, ¿ya? Se vaya generando un proceso de mejora continua y esta ISO es una buena herramienta para apoyarse, ¿ya? Es una buena herramienta para poder apoyarse de una buena gestión de registro o de documentación. Coordinar estos recursos y aplicar, verificar y mejorar su uso deberían ser objetivos del sistema de gestión, ¿ya? Siempre, la buena coordinación. Entonces, tal como les comenté la clase anterior, más adelante vamos a ver los niveles, ¿ya? Los niveles que hay que tener en el sistema de gestión.
que es el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operacional. Y cada uno de ellos vamos a ver diferentes documentos que se requieren, y hasta dónde llegan lo estratégico, lo técnico, lo táctico y lo operacional. Se deben especificar los requisitos de competencias para el personal involucrado, competencia, yo le he hablado ya las competencias laborales, ojo ahí, apoyo entre la gestión del recurso humano y la gestión del activo. Entonces, debemos especificar los requisitos de competencia para el personal involucrado en la gestión de activos, ¿ok? Y estar siempre analizando y necesitamos el apoyo del sistema de gestión, ¿ya?, de recursos humanos, junto con la gestión del activo. Tienen que trabajar en conjunto. Y creo que aquí quedamos la vez pasada. No, esto también lo vimos. El tema de la operación, que, le insisto, la ISO 55001, no es una ISO de mantenimiento, es una ISO, no es una ISO de gestión de mantenimiento, ¿ya? Una de sus apoyos para cumplir la gestión de activos es la gestión de mantenimiento, pero un apoyo, tal como la gestión de operación, como la gestión del cambio, la gestión documental. Entonces, la ISO 55001 engloba un área más grande que solamente la mantención, es más. Aquí nos habla de la operación propiamente tal, como el control de proceso, la gestión del cambio, y controles de las actividades. Lo otro, la operación no es solamente de los equipos. A ver, la operación, cuando te van a auditar, es la operación de todos los activos, de cómo tú gestionas todos los activos dentro de tu proceso productivo, y no solamente de la cadena de valor principal, sino que tenemos que ver también los equipos o activos, ¿ya?, o de los equipos que prestan servicios auxiliares, ¿ya?, de los que están ahí frente a una eventual falla. Por ejemplo, uno puede ver un proceso productivo minero en donde no se puede estar a la perforadora, está después el proceso de tronadura, está el proceso de carguío mediante una pala mecánica y el proceso de transporte de varios camiones. Bueno, aquí hay equipos de apoyo como los bulldozers que van dejando los montoncitos de tierra de mejor posición para la pala, que van ordenando los caminos, limpiando los caminos, estabilizando los caminos, nivelando los caminos, que no están en esta línea que nosotros podemos ver que es la cadena de valor principal que tiene una empresa de carrillo y transporte de minerales, sino que son equipos que prestan apoyo, están ahí. Es más, no entrarían, estoy haciéndolo mal acá, entrarían, por ejemplo, acá, pero sin conectarse directamente. Pero eso no significa que no sea parte del negocio. Y por lo mismo, tiene que entrar también en este proceso de gestión de activos. Gestionar el activo, también hay que preocuparse de estos equipos de apoyo. Es más, uno puede decir, profe, que estos equipos no los vemos nosotros. Te lo pintó rojo, pero esto ya lo ve otra empresa, ¿no? Una empresa que presta servicio, ya independiente de eso, la empresa mandante le va a tener que pedir todos los documentos a esta empresa prestadora de servicio, si es que quiere la empresa mandante certificarse. Y aquí tenemos el control de proceso. El sistema de gestión debe permitir el control de las actividades de gestión de activos, incluyendo las actividades externalizadas. Las actividades de las empresas subcontratistas o contratistas. Gestión del cambio. El sistema de gestión de activos debe ser flexible, ya que en alguna oportunidad puede requerir cambios planificados en los procesos o procedimientos. Por ejemplo,
Este equipo que usted tiene acá, que estaba hablando recientemente, la empresa dijo, ¿sabes qué? No vamos a trabajar más con equipos con oruga, ¿ah? Vamos a prestar servicio solamente con equipos de apoyo, ¿ah? Con ruedas, ¿ah? Entonces ahora vamos a tener equipos que van a estar prestando apoyo en varios lados, ¿ah? Pero ya no son de oruga. Se hizo un estudio o a lo mejor no se hizo ni un estudio, y eso es lo más terrible, ¿ya? Porque cambiaron de la licitación y la ganó otra empresa que presta servicios más con equipos de ruedas. Entonces uno, ¿ya?, tiene que tener, obviamente, uno cuando hablo de uno, la empresa, tiene que consolidar de inmediato, ¿ya?, una gestión de riesgo, con el fin de ir determinando posibles riesgos en lo que va a ser la operación de este equipo, en lo que van a ser los procedimientos de seguridad, los procedimientos de mantención, los procedimientos de operación, de cómo podría afectar el negocio estos equipos que ya no son de oruga, ¿eh? No nos podemos quedar solamente que en la nueva licitación la ganó una empresa y dijo, no, yo ya no ocupo oruga, ocupo neumático porque se descubrió que en Estados Unidos tienen mejor performance y aquí está el estudio. Ya, pero las condiciones son totalmente diversas, ¿eh? Tengo en Chile diferentes, ¿eh? Tipos de suelo, tipos de clima, entonces, ojo, a lo mejor este cambio me va a traer un riesgo al negocio y me podría traer hasta un diferente accidentes, ¿ya? Mayor gasto, mayor consumo de combustible, ¿ya? Mayor consumo de o mayor realización de actividades correctivas, ¿ya? Que obviamente va a afectar el negocio, quieras o no. Y nosotros estamos aquí para cautelar el riesgo, ¿ya? De forma de minimizarlo. Tenemos que tener el control de todas las actividades subcontratadas, ¿okay? Eso es claro y hay que ser insistente en esto. La evaluación del desempeño, ¿no? Para poder gestionar, nosotros tenemos que tener indicadores, ¿no? Tenemos que tener indicadores o más conocido por ahí como los KPI, ¿ya? Los indicadores claves del negocio, ¿ya? Entonces, ¿qué esperamos de ellos? ¿Qué esperamos de estos indicadores? Estos indicadores, en primer lugar, tenemos que consolidar y tenemos que acordar qué indicadores van a ser, porque van a ser cómo vamos a medir nuestro propio desempeño, ¿ya? Tanto a nivel macro como a nivel micro, ¿ya? Entonces vamos a estar trabajando con indicadores, ¿ya?, complejos, ¿ya?, quizás más financieros, ¿ya?, y indicadores un tanto indirectos, ¿ya?, indicadores como el EBITDA, como el EBITDA, indicadores muy fuertes del ámbito financiero, que de alguna manera nos van indicando, ¿ya?, qué tan rentable está siendo la empresa. Pero por otro lado, también tenemos indicadores que no son financieros, ¿ya?, y que pueden medirse hasta directamente o indirectamente, ¿ya?, y que quizás van a ser indicadores que son más reconocidos por ustedes porque a ustedes lo miden con esos indicadores, como por ejemplo la disponibilidad, la confiabilidad, el MTTR, el MTBF, la cantidad, el porcentaje de actividades preventivas frente a las correctivas, una serie de indicadores que nos tenemos que detener unas 5 semanas más en donde vamos a analizar diversos indicadores, ¿no? Estos diversos indicadores, ¿no?, nos posicionan de alguna manera en dónde estamos en este minuto con nuestra empresa. Si estamos desarrollando una buena gestión, o nuestra gestión está siendo cada vez más deficiente. Por ejemplo,
en algún instante, ¿ya?, de este curso, también podríamos estar viendo, ¿ya?, algunos gráficos que nos ayudan también a estar gestionando. Y aquí uno de los clásicos, ¿ya?, que ayudan a la gestión, el gráfico Jackknife, ¿ya?, o el gráfico de dispersión logarítmica, es el nombre correcto, el gráfico de dispersión logarítmica, pero es conocido como el diagrama Jackknife, ¿ya?, debido a que nosotros desarrollamos acá una serie de puntitos, ¿ya?, y luego esos puntitos, ¿ya?, son, por ejemplo, los camiones de mi flota. De mi flota de transporte de camiones de alto tonelaje, cada uno de esos puntitos son los diversos equipos. Como también pueden ser los diferentes componentes, ¿ya?, principales de mi pala mecánica, de mi chancador, ¿ya?, o pueden ser también los diferentes activos dentro de mi línea de proceso industrial, ¿ya?, que tengo donde tomo la materia prima, pasa por varios procesos hasta obtener una botellita de algo, ¿ya? A esto se le llama entonces el diagrama Jackknife, ¿ya?, en donde hay cuatro cuadrantes: un cuadrante crónico grave, crónico grave y la zona de control. Todos quisiéramos que nuestro equipo estuviese acá, en la zona de control, ¿ya? Nosotros vamos a desarrollar este tipo de gráfico y lo vamos a explicar, ¿ya? ¿Y por qué se llama Jackknife? Porque después nosotros desarrollamos unos cortes, ¿ya?, como que fuese de estas cuchillas, ¿ya? Estas cuchillas Jackknife son estas que usan los Boy Scouts, y a ese, y ahí lleva su nombre. Y aquí de alguna manera, ¿ya?, esto nos va a indicar, son restas de ISO indisponibilidad, ¿ya? Me va a indicar qué tan indisponible es un equipo. Los equipos que están acá, ¿ya?, más alejados de este puntito, son los que están más indisponibles. Y los que están aquí son los que están menos indisponibles. O sea, yo me quedo con esto, porque yo quiero la menor indisponibilidad. O sea, lo inverso, quiero la mayor disponibilidad. Pero aquí nosotros graficamos, no la disponibilidad, graficamos la indisponibilidad. Entonces, mientras se vaya alejando, ¿ya?, mayor indisponibilidad. Eso, paciencia, lo veré en unas próximas clases y eso le va a ayudar mucho, ¿ya?, le va a ayudar mucho también para el desarrollo de su trabajo de título, conocer esos gráficos. Don Matías me pregunta, ¿ese gráfico no considera el equipo que más necesito? Porque una cosa que esté disponible y otra cosa, ¿cuánto lo necesito? Este gráfico, el gráfico Jackknife, disculpe, tiene dos dimensiones. El número de falla, ¿ya?, en el eje X, y en el eje Y está el MTTR, y también lo podría usar como, en el eje Y podríamos usar el MTTR, o los costos por intervención, ¿ya? Aquí, si usted me dice, me gustaría dejar los equipos que más uso, yo le recomiendo otro tipo de gráfico y quizás para su consulta no es válido este gráfico. Quizás ahí hasta a lo mejor un Pareto le ayuda más que este gráfico de dispersión. Este gráfico de dispersión finalmente apunta a buscar, ¿ya?, cuáles son los equipos más críticos, ¿ya?, dentro de un proceso productivo, cuál es de su flota es el equipo más crítico, el que le está entregando más indisponibilidad. Para lo que usted pide, podríamos usar otro tipo de gráfico, o la tasa de utilización, por ejemplo, o el OEE, ¿eh? Pero este no para su pregunta. De nada. Entonces, la evaluación del desempeño, ¿ya?, siempre tiene que ser monitoreada, ¿ya? Ideal que sea de manera continua, ¿ya? Que
tengamos algún sensor que nos indique de inmediato que el equipo está detenido, por ende llega esa señal, llega a un software, el software lo transforma al tiro como tiempo fuera de servicio y de inmediato va cambiando algún gráfico, quizás mucha tecnología, nuestros equipos no tienen para hacer esto, por lo mismo yo tengo que tener quizá una hoja en donde le digo al operador, que, o quizá al operador más que el operador, al supervisor, que se tiene que comprometer que cuando un equipo falle, tiene que indicar la hora de falla, y hacer un breve análisis del porqué de la falla, y después me indica cuánto tiempo duró la reparación. Esa información es muy importante, y nos va a ayudar para ir obteniendo el MTBF y el MTTR. El tiempo medio entre falla y el tiempo medio entre reparación. Con estos dos, nosotros podríamos sacar la disponibilidad esperada, podríamos sacar la confiabilidad y podríamos sacar la mantenibilidad, ¿ya? Son indicadores esenciales, ¿ya? Para lo que es la gestión de mantenimiento. Aportan a la gestión de activos completamente, ¿ya? Pero son más esenciales, ¿ya?, en la gestión de mantenimiento. Y ahí empezamos a hacer este castillo, ¿ya?, desde abajo, ¿no? Pero como les comento, la intención de esta asignatura es que primero vean lo macro desde arriba, ¿ya?, y ahí vayan bajando hasta obtener estos indicadores que probablemente ustedes manejan más en el día a día, ¿eh? Pero por lo mismo, yo Profesor, quiero... Dígame. disculpe que lo interrumpa. Consulta con respecto al No me interrumpe, MTBF y Esteban. al MTTR. ¿Ya? En el fondo, ¿cuánto sería el tiempo estimado, por así decirlo, de los datos? O sea, por ejemplo, mientras más extenso sea la bitácora, por así decirlo, a lo largo de los años, se puede calcular mejor esto, ¿no es cierto? Totalmente. Y es Ah, más, ya. si usted dice, profe, ya voy a, y por eso yo los molesto desde ahora, ¿ya? Porque no todos a lo mejor tienen la información de que la empresa vaya tomando estos datos. Por eso mismo yo digo, mira, hoy día, la clase anterior, usted ya descubrió que en su empresa lo están tomando estos datos, entonces usted genere ya una planilla, genere una planilla y evidénciela, vaya generando. Ocurrió esta falla en fotografía, ocurrió esta falla en fotografía, ocurrió esta falla, ¿ya? Ocurrió una falla inmediatamente, don Luis, que me escribió, ocurrió esta falla, fotografía, puedo dejarla en un Excel por mientras, indico la fecha y el horario de inicio de la falla, la fecha y la hora de reparación de esta falla. Ideal que por lo menos tenga un año, ¿eh? Si usted tiene información del equipo de hace 3 años atrás, 5 años atrás, pero es que es ideal, ¿eh? Muy, muy importante, que sería ideal tener toda esta información, pero no siempre, ¿eh? No siempre, y a propósito de una pregunta que hace ahí un compañero, también... Van a haber datos, ¿ya? Datos que nosotros lo podemos ir observando y otros que también, más que, no sé si el término es censurado, muchas empresas lo hacen pasar no por fallas, sino que por otro tipo de tiempo para no incurrir quizá en alguna multa, en algún en algún no le entendí, don Felipe. No le entendí. Como en la curva gaussiana. No, no le estoy entendiendo, don Luis. Y por lo menos es ideal que usted tenga un año
de información. ¿Por qué? Porque como va a tener la información, por ejemplo, ¿ya? De enero, de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿ya? Es posible que esto, vamos a decir aquí, la disponibilidad, vamos a graficar la disponibilidad, en enero prácticamente un 90%, en febrero, voy a cambiar esto, en febrero un 89, en marzo un 92, en abril un 95, en mayo se fue para acá, en julio aquí, en junio aquí, en agosto volvió a los 90, en septiembre volvió a subir, aquí se pegó una pequeña bajadita, subió y subió, ¿no? Entonces, imagínate. Bueno, la consulta, más que nada, estos datos se pueden usar si uno tiene, ¿cierto?, un registro histórico de las fallas y de los... Porque aquí también entra la mantención en la disponibilidad, obviamente. Sí, es que ahí va a ir dependiendo, porque tú puedes presentar la disponibilidad contractual, la disponibilidad física, la disponibilidad real, y eso lo vamos a ver cuando veamos la temática de indicadores, porque como disponibilidad, don Felipe, hay una serie, vamos a llamarle apellido, disponibilidad, y siempre tiene otro apellido, la disponibilidad real, la esperada, la contractual, la física, la operacional. Entonces, ¿cómo queremos presentar esa información? Es como yo voy a presentar estos porcentajes. Porque si usted dice, mire, el contrato MAR que tengo con la empresa me dice que tengo que tener disponibilidad operacional, bueno, ahí va que el equipo esté operando, ¿ya? Pero si el contrato dice disponibilidad, bueno, presentamos disponibilidad. Ahora, otra cosa, como usted también lo quiere presentar en su trabajo, ¿ah? Su trabajo en su informe escrito, en su trabajo de título, ¿ah? Pero siempre que diga qué tipo de disponibilidad está calculando y está presentando, está bien, ¿ok? Pero, claro, que mi consulta va a la siguiente, porque la empresa donde yo trabajo es que hacen un informe de disponibilidad, que a mí también me ha tocado hacerlo, ya. Pero lo único que hacen es una planilla de Excel, ponen todos los días y la hora de funcionamiento por los tres turnos, y van poniendo en qué hora falló nomás, y van sacando la disponibilidad. A todo esto nosotros tenemos, la empresa tiene un software que es SAP, y ahí uno tiene registrado todos los avisos de falla, mantenimiento, y están con la hora y los informes pertinentes. Yo creo que simplemente no saben sacar la información de SAP. Correcto. O quizá tendría que tener más datos como para poderle dar una respuesta. Sería ideal que si usted tuviese esa información en algún momento y la revisamos sin ningún problema. Si quiere, empieza a juntar esta información y para unas 5 semanas más, cuando nos toque ver el tema de en la asignatura, ¿eh? de la parte de indicadores, ahí analizamos su caso. Obviamente, si quiere, ahí ese día dejamos de grabar esa parte para que no haya algún tema ya más contractual y de información, ¿eh? Pero podría ser un buen ejemplo su caso. Sí, no, sí, yo a las planillas tengo disponibilidad y al SAP total, también tengo, puedo sacar todos los datos. Eso no, perfecto, perfecto. Dejémoslo para esa fecha, para no pasarnos al tema de indicadores todavía, que estamos en el sistema de gestión, y de ahí ya vamos a llegar a eso. Pero, frente a la pregunta, usted no va a tener problema con los datos, porque el SAP va a tener todo el registro de información, pero no sé, un compañero de usted que decide comenzar su trabajo de título el próximo año, ¿ya? Y no ha tenido ninguna información, él va a decir, bueno, yo tomé información, profe, desde mayo, hasta septiembre, hasta agosto, porque aquí ya empecé a desarrollar con esta información, empecé a desarrollar la actividad de mantenimiento, ¿eh?
Entonces, él va a tener un grave problema porque, si se da cuenta, el rango de fechas que tomó, de datos que tomó, le va a decir que el equipo tiene una disponibilidad muy baja, cerca del 72%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tomó solamente 4 meses y justamente tomó los meses que una planta minera o algún proceso industrial que el clima afecte, ¿ya? Y donde mayo, junio, julio son meses con mucha lluvia, con mucha nieve, ¿ya? Le generó una baja, ¿ya? De estos datos, ¿ya? De la disponibilidad, de la confiabilidad, del MTTR, el MTR, lo que se calcule. Por ende, no es muy sano que usted en su trabajo de título presente data, ¿ya? Con periodos tan cortos. Mínimo, 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 debería tener una data de un año, ¿ya? Porque así vemos que muchas de la información que está entregando, de las conclusiones que usted está llegando, del análisis que usted está haciendo, ¿ya? No se debe a un análisis de temporalidad. Porque quizás si toma estos 3 meses, usted va a tomar decisiones que quizás no tienen nada que ver con el equipo ni la gente de mantenimiento, sino que esta indisponibilidad se da propiamente tal porque la planta entra en receso y a lo mejor usted me está presentando ahí la disponibilidad operacional, ¿eh? Y la disponibilidad operacional, claro que va a bajar en esta fecha, ¿eh? Porque no se puede ir a algún camino, no se puede pasar por algún camino, se tuvieron que detener la operación, ¿ya? Etcétera. Entonces, obviamente, una disponibilidad operacional bajó en esta fecha, ¿ya? Y por lo mismo, insisto, si alguien me pregunta, profe, ¿cuál un tiempo adecuado? Es un año, un año. Ahora, si tiene más, mucho mejor, ¿ya? Por lo mismo, concéntrese en empezar a ir a recopilar esta información. Otro punto de la evaluación de desempeño, ¿ya? Es el tema del análisis y la evaluación de estos indicadores. Y recuerde, también entran en esta evaluación de desempeño los equipos que son gestionados o operados, ¿ya? Por empresas externas. Usted decidió externalizar algunos servicios, bueno, también tienen que tener una evaluación del desempeño, ¿no? Se deben realizar auditoría interna, al parecer con Andrés están desarrollando esta auditoría, estos procesos de auditoría. Estas deben realizarse de manera periódica con el fin de evaluar el desempeño del sistema de gestión de activos, ¿no? Estos resultados, ¿ah? Tienen que siempre ser evaluados y revisados por la alta dirección, ¿ah? Don Felipe, voy a leer bien ese tema que ustedes me están hablando, ¿ah? Sobre el tema de la censura, ¿ah? De los datos, ¿ah? Para darle una respuesta, ¿ah? Mejor. Porque no sé si está establecido como una metodología. Este tema yo lo he escuchado, pero nunca le he prestado más atención de la censura de datos, ¿no? Mejora, ¿no? Otro requisito es demostrar que usted sí o sí, como empresa, propicia la mejora continua. Y recuerde que es responsabilidad de la alta gerencia, ¿no? De la alta dirección, ¿no? Propiciar los procesos de mejora continua, ¿eh? Entonces, el sistema de gestión de activos de una organización debe ser complejo y debe evolucionar constantemente, ¿eh? Se debe generar este ambiente de mejora continua. Aquí ya estamos hablando de implementar una filosofía, yo diría, una filosofía, ¿eh? De mejora. ¿Eh? Y ahí en algún momento nosotros nos vamos a ver a Yurán, ¿ah? Y su trilogía de Yurán, ¿ah? Su trilogía de Yurán, muy importante para estos procesos de mejora continua, ¿ah? Que también, eso sí que ya lo vamos a ver en unas 2 semanas más, ¿ah?
La mejora continua es un concepto que es aplicable a todos los activos, ¿eh? A todos los activos, no solamente a los activos físicos, ¿eh? A las personas, ¿eh? O sea, a los activos financieros, a los activos de marketing, a los activos humanos, a los activos físicos, ¿okay? Ningún activo uno podría no prestar la atención de generar proyectos de mejora continua. Entonces, por ejemplo, cuando lo vengan a auditar, la idea de que cómo la empresa se puede decir que propicia la mejora continua, por ejemplo, con procedimientos, ¿verdad? De proyectos de innovación. Ejemplo de eso es, imagínense que el auditor va a venir y dice, ya, ¿qué pasa si un trabajador de primera línea o un supervisor o un jefe de área tiene una idea, un proyecto? Bueno, usted le va a entregar ahí el documento o lo va a respaldar en su mismo computador. Este es el procedimiento que está establecido, ¿ya? Dentro de la empresa, en donde si un trabajador tiene un proyecto de innovación, tiene que generar esta ficha, tiene que llenar esta ficha, tiene que presentar esta ficha al departamento de innovación, ¿no? A lo mejor dentro de la misma empresa tienen un departamento de innovación o el encargado de innovación, que el encargado de innovación a lo mejor tiene otro trabajo también dentro de la empresa, ¿no? Ahí hay que ir viendo cómo están los recursos de esta empresa para todo lo que está asociado a la innovación. Y van a haber empresas o sectores que apuntan más a la innovación que otros, ¿no? Quizá una empresa de transporte, de carga, ¿ya? Son más cerradas y dicen, no, esto se ha hecho así, no hay mucha innovación. Ojo, se podría, pero su sector es más propicio a repetir lo que se hace. Quizá una empresa minera también, como puede haber el mismo sector, ¿ya? Otra empresa que apunta a que la gente, ¿ya?, participe más en proyectos de innovación, ¿ya? Entonces, esta persona o este trabajador que tiene la idea, presenta, llena este documento, lo entrega, en 3 días se contactan con él, lo entrevistan, se hace un análisis, se ve a dónde apunta, y dice, ah, no, este es un tema más del departamento de ingeniería, se hace una reunión con lo encargado del departamento de ingeniería, pero todo eso está mediante procedimiento ya listo. Esto es más que nada para el departamento de mantención, porque aquí está mejorando la parte de mantención, o de operación, o de seguridad, pero que exista ese procedimiento de qué hacer cuando un trabajador, es más, a lo mejor aquí dicen, no, si el proyecto es bueno, se le entrega ahí un premio al trabajador, más un apoyo financiero, una asignación, etc. ¿Por qué? Porque así uno va también propiciando que la gente vaya generando ideas innovadoras. Si entregó la idea y la empresa lo pone en práctica y la empresa ganó X, ¿ya? Y el trabajador se le dijo las gracias y quedó su fotito ahí por 2 días en un diario mural ahí al fondo donde lo veían 3 personas, tampoco va a ser muy motivador para que los trabajadores estén con esta idea de generar propuestas innovativas. Tiene que ser ahí muy, muy beneficioso para ambos, un win-win. Lo otro importante, ¿ya?, de particular importancia, son los incidentes o situaciones de emergencia relacionadas con los activos. El sistema de gestión de activos deberá abordar tales situaciones a través de los planes de respuesta ante emergencia y planes de continuidad del negocio. Por ende, la empresa tiene que tener claro, en caso de que un equipo crítico falle, cómo va a continuar el negocio, cómo se va a desarrollar las actividades, ¿ya? La continuidad de que el proceso no se detenga. Quizá mitigando
esta falta de, o esta detención de un equipo. A lo mejor su respuesta es que si falla este equipo, va a haber un equipo en stand-by, un equipo quizás de ese año atrás, que sale dos veces al año, pero ahí está este plan de emergencia en caso de que falle uno. Por ejemplo, los stockpiles que tienen las empresas mineras cuando lo van dejando ahí mediante el chancador, va haciendo este proceso con minución, se va un porcentaje grande al proceso, pero hay un pequeño porcentaje que se va a stockpile para tener ahí una bodega en caso de que falle esto o se pasa a una actividad de mantenimiento, sacar el material del stockpile para que el proceso no se detenga, porque si yo detengo todo el proceso, el gasto es muy grande. Por ende, voy viendo cuáles son los equipos, ¿ya?, que me traen mayor riesgo al negocio, y a ello le tengo que ir generando planes de continuidad de negocio. Aquí, muchachos, me voy a volver a detener. Aquí usted tiene un plan de continuidad de negocio. Claramente es un trabajo de título, ¿eh? Preparar un proceso productivo, ¿eh? Analizarlo y ver cuáles van a ser los planes, ¿ya?, que vamos a tener para la continuidad del negocio, para toda esta línea, que son 10 equipos, ¿ya? Son 10 activos físicos enumerado con capacidades, y usted va a tener planes de continuidad del negocio. Ahí tiene otro trabajo de título, que de alguna manera, dentro de esta macro información que vimos al inicio, ya cada vez más pequeñita, ¿no? Todos los incidentes, incluyendo los eventos no previstos, deberían ser investigados y revisados para prevenir su recurrencia y mitigar sus efectos, ¿ya?, determinando si se necesita cualquier mejora para que el sistema de gestión de... Ojo aquí, aquí me recuerdo que la semana pasada, creo que fue el de Renzo, él dijo que había hecho un trabajo con ACR. Bueno, esto apunta acá. Uno puede entregar la información que es el procedimiento, cuando lo van a auditar, el procedimiento para la investigación, ¿ya?, para la investigación de eventos no previstos, o accidentes, incidentes, ¿no?, son analizados mediante ACR, diferentes metodologías, los 5 por qué, Ishikawa, ¿no?, árbol de fallo, etc., ¿no?, en donde se busca las causas latentes. Cuando ustedes vean los análisis causa-raíz, se van a dar cuenta que se parte con una causa física, después humana, y después latente, con el fin de llegar a esta causa, la causa latente, que más que nada está asociado a la organización, lo que está haciendo mal o lo que está dejando de hacer, y también a una causa potencial, ¿ya?, de incidente o de accidente. Entonces, mediante estos procesos de análisis causa-raíz, nosotros vamos a tener que generar acciones para cada subcausa que nosotros encontremos, ¿no? Entonces, probablemente ustedes han visto en más de alguna ocasión un diagrama que se llama el diagrama de Ishikawa o de espina de pescado, en donde aquí ponen el evento, y lo vamos a llamar evento asociado, que puede ser un incidente, una falla. Luego aquí vamos a poner las causas principales, y aquí la subcausa. Y a cada subcausa nosotros vamos a buscar acciones, ¿eh?, preventivas, correctivas, etc. Pero lo importante es que usted le va a mostrar al auditor que sí existe un procedimiento. Frente a algún accidente, se reúnen, sí, y ahí está todo el procedimiento listo. Cuando ocurre un accidente, se reúne por lo menos el jefe de seguridad, el jefe de mantenimiento, el jefe de operación, más 5 trabajadores que estuviesen a cargo del equipo o haciéndole mantenimiento al equipo, se invita a todos ellos, ¿no? Y luego se van generando estas reuniones de análisis de causa raíz. Y por lo mismo, todos los incidentes se desarrollan de esa forma, se tienen un procedimiento, ¿no? En definitiva, los beneficios que tiene la norma, ¿eh?, en sí
cuando nosotros adoptemos la, cualquiera de, la, de esta ISO, nos va a permitir que la organización pueda alcanzar su objetivo a través de una gestión eficaz. ¿Ya? Y vamos a generar una eficiencia, un rendimiento mayor a nuestros activos. Los beneficios de la gestión de activos pueden incluir, pero no se limitan a lo siguiente. Podríamos ¿ya? generar un mejor desempeño financiero. ¿Debido a qué? ¿Ya? Se va a mejorar el retorno de la inversión, ¿ya? Sea mejor y vamos a reducir algunos costos. Es más, eso lo vimos con una pregunta que hizo su compañero en algún momento, ¿ya? Yo le decía que muchas empresas toman decisiones, ¿ya? solamente con la punta del iceberg, conociendo el costo de inversión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dejan afuera todos los otros costos escondidos. ¿Ya? Costo de capacitación, costo de operación, costo de mantenimiento. ¿Ya? Entonces, ¿vamos a mejorar el desempeño financiero? Claro que sí, porque el retorno de la inversión y la reducción de los costos ¿ya? se van a ver influenciados por una buena toma de decisión. ¿Ya? Vamos a preservar el valor de los activos, porque si nosotros implementamos una gestión de activos, ¿ya? una parte fundamental es que tenemos que sacar el mayor rendimiento, ¿ya? Y tenemos que tener el mejor cuidado de nuestro activo. ¿Ah? Tenemos que sacar la mejor eficiencia de cada uno y el mejor rendimiento de cada uno de los activos físicos, por ejemplo, ¿ah? Con el fin de que vamos cumpliendo los objetivos organizacionales, porque a partir de los objetivos organizacionales nosotros vamos a generar nuestros planes de gestión de activos. ¿Vamos a tomar decisiones informadas sobre la inversión? Totalmente. Eso es justamente lo que yo le estaba comentando aquí en el tema del iceberg. ¿Ah? Nosotros vamos a poder ¿ah? Tomar decisiones informadas sobre la inversión en un activo. ¿Por qué? Porque vamos a permitir a la organización mejorar su proceso de toma de decisión y equilibrando de manera eficaz los costos. Los riesgos, aquí también, alto un temita escondido, los riesgos. Una empresa cuando invierte no siempre considera el riesgo, ¿ya? La oportunidad, el desempeño, ¿ya? Los costos, costo de capacitación, costo de mantenimiento del equipo. ¿Ya? Y eso me va a hacer tomar una decisión más sabia, ¿ya? Y no solamente analizando los costos al año cero, sino que ahora vamos a proyectar ¿ya? este flujo de caja para tomar una decisión ya más inteligente, ¿ya? porque ya tenemos más información. Vamos a gestionar el riesgo, ¿ya? importante gestionar el riesgo, la reducción de las pérdidas financieras. Ah, y recuerde, ¿qué era el riesgo? La incertidumbre de lograr los objetivos, específicamente los objetivos, ¿ya? en nuestro caso, objetivos estratégicos, ¿no? los objetivos estratégicos de la organización, incluyendo también los objetivos del plan, los objetivos de gestión de activos. Ahí sí, está quedando sin lugar. Entonces vamos a reducir las pérdidas financieras, vamos a mejorar la salud y seguridad de nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque vamos a tener ahora planes ¿ya? que van a estar con procedimiento, ¿ya? con los recursos necesarios, con los insumos que requiere. ¿Ya? Va a aumentar nuestra reputación, va a aumentar, lo parece que tenemos, vamos a ser buenos vecinos porque ahora nos vamos a preocupar de todos los stakeholders. ¿Ah? No nos vamos a preocupar solamente del proceso en sí de producir, sino que tenemos que ser buenos vecinos. ¿Ah? Vamos a reducir los impactos ambientales por todos estos planes de acciones que yo les comentaba. ¿Ah?
y los impactos sociales, obviamente, pueden resultar en la disminución de obligaciones tales como primas de seguro, multas o sanciones. Si yo mejoro mi gestión de activos, deberíamos consolidar en un corto plazo que van a haber menos accidentes, ¿ya? Al ver menos accidentes, obviamente las primas de seguro van a bajar. Vamos a mantener equipos con buenos indicadores de disponibilidad, por ende va a ser difícil que quizá una mandante, ¿ya?, nos multe, ¿no?, etc. Y cuando hablamos de riesgo, ya les recuerdo esta ISO, ¿ya?, que es una norma internacional, que es la ISO 31000, ¿ya?, que nos habla de la gestión de riesgo. Y ahí, en esa ISO, nos dicen que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿eh? Y ahí nos dan más o menos alguna indicación de cómo manejar este efecto, ¿eh? Nota 1, un efecto es una desviación de lo esperado, pudiendo ser positivo o negativo en los objetivos, ¿eh?, en los objetivos de gestión de activos, en los objetivos organizacionales, etc. Dos, pueden tener diferentes aspectos, como la salud financiera, la seguridad, los objetivos medioambientales. Entonces, ojo, cuando hablamos de riesgo, no lo asocie, ¿ya?, porque uno probablemente lo puede asociar solamente con este ítem, con el tema de la seguridad, ¿ya? No. Riesgo en la salud financiera, en objetivos medioambientales, en la seguridad, ¿ya? Y puede aplicarse en diferentes niveles, como el nivel estratégico, en los proyectos, en los productos, en los procesos. Nota 3. El riesgo se caracteriza a menudo por referencia a eventos potenciales y sus consecuencias, a una combinación de esto. Es más, en unas próximas clases, nosotros tenemos que tener alguna capacidad de medir el riesgo, ¿eh? Y ahí ese riesgo también lo vamos a llamar como criticidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo medir la criticidad o el riesgo de mi activo físico, de mi proceso productivo, ¿ya? Y ahí, ¿qué nos dicen? Bueno, usted lo que puede hacer, calcule la frecuencia de falla, y lo multiplica por la consecuencia de falla. Es una de las formas que uno puede medir la criticidad. Aquí también yo le estoy dando una de las opciones. Uno hace aquí matrices de riesgo, ¿ya? También puede incorporar lo que vimos anteriormente, el tema del jackknife, ¿ya? Hay una empresa chilena que se hace cargo del, no sé si han escuchado, el RMS, ¿no? Ahí también usa el jackknife e involucra, en vez de lo que le comentaba delante, que en este cuadro, uy, qué terrible esto. Aquí, ¿ya? En donde yo les decía que en el eje X estaba el número de falla, bueno, ellos ponen la indisponibilidad, y donde estaba el MTTR, ellos ponen la consecuencia, ¿ah? Entonces también ellos trabajan con un diagrama de dispersión logarítmica para enfrentar y determinar algún modelo para medir la criticidad. Porque, muchachos, aquí, tanto en la ISO 31001, que es para gestionar el riesgo, como la ISO 55001, que te dice que tienes que tener una metodología para medir la criticidad, pero no te dice cuál, ¿no?, ni cómo usarla. Te dice que tú tienes que tenerla, ¿no? Ya hay autores, hay mucha información a través de esto, ¿no?, que te indica cuáles son las opciones que usted podría tener para medir la criticidad, ¿no? Pero sí que debe tener una, ¿no? Nota 4. El riesgo se expresa a menudo en términos de una combinación de la consecuencia de un evento. Ahí está. Justamente lo que estaba explicando anteriormente, la consecuencia de un evento
y la probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Entonces aquí yo tengo la probabilidad de ocurrencia, frecuencia de falla, posible frecuencia de falla, y tengo la consecuencia de un evento, incluyendo los cambios en las circunstancias asociados a que cuando yo hable del riesgo, tenemos que tener claro que puede ser riesgo de la salud, riesgo de la seguridad, riesgo en el medio ambiente, ¿ya? Riesgo en el impacto en la operación. Entonces ahí vamos a ir generando algunos cuadritos que se utilizan en varias empresas, pero siempre uno puede ir innovando. La idea es que uno tenga ciertos parámetros y que no deje ninguno afuera, pero ahora como lo vas a presentar, como indico, no está establecido, no está establecido cuál es el que tiene que utilizar, sino que utiliza una metodología. Nota 5. La incertidumbre es el estado, incluso parcial, de la deficiencia de la información relacionada con la comprensión o conocimiento de un caso, ¿ya? Su consecuencia o la probabilidad de. Entonces, si yo no sé cuál es la probabilidad de que ocurra una falla, yo estoy en un alto riesgo, ¿eh? Porque me entrego mucha incertidumbre de mi equipo, ¿eh? Por lo mismo tengo que tener esta información que le comenté anteriormente, anual, ¿eh? Con datos claros, ¿no? Para que usted pueda poder proyectarse, ¿eh? En un buen trabajo. Mejores servicios y resultados. Asegurar el desempeño de los activos puede conducir a la mejora de los servicios o productos que, de forma consistente, cumplan o exceden las expectativas de los clientes y de las partes interesadas. Obvio que sí, pues con todo lo que pretendemos hacer de la implementación de diferentes planes de acción, ¿no? No solamente los stakeholders, sino que planes de acción internos a la operación, al mantenimiento, vamos a poder pensar, ¿no? En que sí a nuestros clientes le vamos, y a la parte interesada, le vamos a entregar un buen producto o servicio, ¿no? Vamos a demostrar la responsabilidad social, mejorar la capacidad de la organización para, por ejemplo, reducir las emisiones, conservar los recursos, adaptarse al cambio climático, le van a permitir demostrar prácticas de negocio y de que estamos trabajando con una administración socialmente responsable y obviamente ética. Y ustedes tuvieron una asignatura en el semestre pasado, de donde detallaron más o menos algunas leyes y también todo el tema de responsabilidad ética y laboral. Empresarial. Demostración del cumplimiento. Cumplir de forma transparente, con requisitos jurídicos, legales y reglamentarios, así como la adhesión a las normas, políticas y procesos de gestión de activos. Por lo mismo, muchachos, si se dieron cuenta, en los stakeholders que presentaban, también incluían, tanto en lo interno incluían el departamento de la parte legal, ¿ya? Y en lo externo también se preocupaban de la parte de parlamentario, de cumplir las normas, asociada a una comunidad, a una región, ¿no? Para demostrar que sí estamos cumpliendo, ¿no? Y por lo mismo aquí la gerencia y los diferentes elementos van a estar constantemente en temas de publicitar de que ellos sí son un buen vecino, ¿ya? Y de que sí se adhieren a cumplir normas, políticas, ¿ya? Que son temas legales y reglamentarios de un sector, de una localidad, de una región, de una ciudad, de un país. En definitiva, la gestión de activo involucra el equilibrio de costos, oportunidades y riesgos en función del desempeño deseado de nuestros activos para alcanzar los objetivos organizacionales. Recuerden, nuestros activos, aquí no estamos cerrando el tema de un activo físico, ¿no? Porque uno se lleva mucho de inmediato, mi equipo, no, es todo, ¿no? La gestión de activos permite a una organización examinar la necesidad y el rendimiento de los activos y del sistema de activos en diferentes niveles, ¿no? Enfoque de sistemas integrados de gestión.
permite que el sistema de gestión de activos de una organización sea construido sobre los elementos de los otros sistemas de gestión de la organización, tales como para la calidad, medio ambiente, salud, seguridad y gestión, ¿ya?, de riesgo. Entonces, como les comenté, el sistema de gestión de activos no está solo, está interrelacionado, ¿ya?, y está integrado con los demás sistemas de gestión. Uno cuando esté, obviamente, en una empresa, ya no le van a hablar, oye, preocúpate de esta gente. No, la alta gerencia, ¿ya?, a su gerente le van a empujar de que tiene que trabajarse en un sistema integrado de gestión, ¿ya? La construcción a partir del sistema existente puede reducir los esfuerzos y los gastos involucrados en crear y mantener un sistema de gestión. Obvio, si yo tengo que, para mi empresa, imagínense que su empresa tiene se han preocupado del sistema de gestión de calidad y de seguridad, y no han hecho nada con el tema de medio ambiente, de riesgo, de gestión de activos, ahí no han hecho nada. Obviamente aquí, muchachos, no se tiene que ponerse la empresa a crear la rueda. Si ya tiene algo acá, tómese de estos datos, de estos procesos, de estos procedimientos que están acá, porque muchos de ellos les va a servir para los otros cuatro que le están faltando, ¿no? No es copiar y pegar, pero sí usar estos procedimientos, porque si esta empresa ya se ha certificado, por ejemplo, en calidad, en la ISO 9001, es seguir un procedimiento para poder pensar en certificarse en la 14001, que es la de medio ambiente, podrían certificarse en la gestión de eficiencia energética, la 50001, ¿no?, la gestión de activos, la 55001. Hoy en día que se está cambiando la OCHAS 18001 a la ISO 45001, por ejemplo, ¿no? Y así una serie de otras herramientas que te van a entregar diferentes ISOs, ¿no? La ISO de la documentación, hay normativas, hasta temas para cómo generar un contrato de mantenimiento, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos después ya no a una ISO que englobe ya estas macro que yo les decía, sino que usted se va ahora a lo más específico, por ejemplo, a la gestión de mantenimiento, también va a tener normativas que le van a ayudar a poder generar de mejor manera. Y ojo, en ninguna de ellas te dice, oye, trabaja de esta manera, sino que te dice, oye, cumple con esto, y con lo que uno va a empezar a desarrollar, se va a empezar a alinear con los requisitos de esto. Pero nunca estas ISO te dicen, mira, cópiame esto y llena aquí. No, uno tiene que ir creando esto, ¿no? Esta parte la voy a pasar obviamente un poco más rápido porque ya es más tema de ustedes que lo puedan leer, ¿no?, y lo puedan tener clarito, que son más que nada términos que te entrega la ISO, que ojo, no solamente van a encontrar esta terminología en esta ISO 55001, aquí hay copias, ¿ya?, tal como le indiqué, su sistema de gestión, ¿ya? Esta terminología la van a encontrar en la 9001, la van a encontrar en la 14001, en diversas ISO van a estar esta terminología como auditoría, ¿ya?, competencia, capacidad para aplicar conocimiento, ¿ya?, la mejora continua, ¿ya?, obvio aquí auditoría, proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva. Información documentada, eficacia, incidente, monitoreo, la medición, la no conformidad. La no conformidad, si usted se va a la ISO 9001, obvio que lo va a encontrar ahí, ¿eh? Que es un objetivo, ¿eh?, resultado a alcanzar, ¿eh?, un objetivo organizacional, objetivo general que establece el contexto y la dirección para las actividades de una organización. Por ejemplo, tal como les comenté yo en un momento, si nos toca, nos va a tocar hacer un certamen, ¿ya? Un certamen se va a dividir de una parte más teórica, que va a ser un trabajo, en este caso, más individual, ¿ya?,
que son sus conocimientos, que es la revisión de lo que hemos visto, y otra parte que va a ser un trabajo en equipo, que ahí sí no vamos a trabajar con los 6 estudiantes, sino que van a ser 4, que probablemente se va a separar de orden aleatorio, al azar, cuando nos juntemos para hacer el certamen, y ahí usted va a tener que tener la capacidad también de trabajar en equipo, y no solamente con los que me llevo bien, sí, la idea es que aquí usted también vaya generando estas competencias blandas, se le ha indicado muchas veces a la universidad que no las tienen los titulados, ¿Por qué? Porque son fuertes técnicamente, pero hoy en día en la empresa, muchachos, se lo aseguro que están muchas veces solicitando más estas competencias blandas que las técnicas, que las técnicas se pueden ir aprendiendo con el equipo propiamente tal, pero si usted llega y es un pesado, es un petulante, no tiene la capacidad de negociar, no tiene la capacidad, la empatía, que es muy importante, la empatía en estos tiempos, obviamente va a fracasar en su quehacer laboral, y por lo mismo yo trato de no solamente decirlo, sino uno también tiene que, como profesor, yo también trato de ponerme también en su caso, en donde usted me dice, profe, yo no puedo dar el certamen en ese momento. Bueno, yo te entiendo, obviamente. Primero deja creerte, tráeme evidencia. ¿Ya? Si tú me evidencias de que en tu región, o sea, en tu zona se cortó la luz, que te dejaron trabajando una hora extra, no pudiste hacer nada más para llegar, obvio, se tiene que entender, y ahí cuenten conmigo de que no, mientras que haya una evidencia, yo le voy a dar una u otra oportunidad. Y es lo mismo, si es en sí, cuando usted trabaja en equipo, va a tener que haber un líder, y normalmente en los grupos siempre se va a generar un líder innato, y no significa que si usted no es ese líder innato, usted haya fracasado, ¿no? Usted tiene otra actividad. Este mundo necesita de todo, necesita líderes, necesita gente que trabaje, necesita gente de idea. Siempre se ha dicho, cuando una persona tiene buenas ideas para el negocio, es porque se le ocurren muchas cosas para generar nuevos negocios. Pero si tú mandas a este viejo que es muy bueno para generar negocios, mándalo ahora a administrar un negocio, el negocio quiebra. Por ende, estas personas se tienen que acompañar de esta parte que tiene más débil. Así, ese es el juego que uno tiene que ir desarrollando, ir conociendo cuáles son sus debilidades para que los que te rodean poder elegir también. Tienes que elegir, obviamente, un viejo que tenga el compromiso, obviamente, que no te va a dejar solo, que ya no te haya jugado, que no te haya jugado chueco, pero siempre está en la segunda oportunidad. Entonces, a excepción de que alguien me diga, profe, ¿sabe que una vez me está dejando con en este grupo, con este individuo, y yo con él no me paso, una vez nos agarramos muy fuerte, no llegamos a los golpes, porque espero que no hayan llegado a eso, pero mejor sáqueme, obviamente yo lo voy a entender, es una situación ya más crítica, pero si me dice, profe, yo no quiero trabajar con él, porque yo siempre he trabajado con estos 4 más, no, pues hoy día, para el certamen, tiene que ir aprendiendo a trabajar así, ¿ya? Entonces, siguiendo con todo este tema de terminología, que eso lo va a leer usted, no voy a leer acá todo, pero nuevamente aquí está el riesgo, nuevamente están los activos, la vida del activo, el ciclo de vida, la cartera de activos que están dentro del alcance del sistema de gestión de activos. Van a haber activos que su sistema de gestión no nos va a tocar. Por ejemplo, profe, sabe que por más que quiero hacer mi trabajo, en los activos financiero yo no lo puedo tocar porque no llego para allá, no alcanzo allá, ¿no? Pero sí me puedo hacer cargo del sistema de gestión, la cartera de activos físico, humano, porque ya tengo más información de eso. Ah, esa es tu cartera para este trabajo. Pero usted me lo tiene que señalar. Y obviamente trate de jugársela, de llegar a la mayor cantidad de activos de cartera de activos. Por ejemplo, alguien en el vespertino, alguien tuvo una duda, me dijo, profe, pedí la cartera de activos, y me dijeron que eran, no, estoy mintiendo, eran
750 activos. ¿Ah? Y me dijo, profe, yo me voy a volver loco, y por eso se consiguió mi número y me llamó. Le dije, no, viejo, sí, tranquilo, usted aquí en la cartera de activos, usted tiene que decir que probablemente de estas 750 activos que tiene su empresa, 20 son compresores. Entonces usted hable de los activos compresores. ¿Ya? Aquí estamos hablando de, ojo, que el alumno que le estoy indicando me está hablando de activos físicos, ojo, que tenían 750. Habían 25 que eran bombas, ¿ya?, hidráulicas. Habían como 10 camiones. ¿Ya? Y así, yo le decía, no, entonces tú hablas de los camiones, tú hablas de los compresores, no me especifiquen los 750, te vaya a volver loco. ¿Ya? Hasta yo revisar este tema, voy a ver los primeros dos y después voy a ver toda la planilla para abajo y las próximas páginas, no voy a estar detallando cada uno, sino que hables de los diferentes activos físicos, pero como un área, una línea productiva, los equipos de transporte, los equipos de carguío, habla de más de sistemas, ¿eh? Y eso va a ser muy importante. ¿Sí? ¿Sí? Con respecto a ese mismo punto, ¿sería como una clasificación de los activos? Sí. Que no me individualice uno a uno, ¿eh? Porque si no se va a volver loco, pero sí una buena clasificación, por ejemplo, ya estos son los equipos de corte, ¿eh? Voy a hacerme cargo de los equipos de fresado. No me diga que tiene 28. Eso, ¿cuándo lo tiene que hacer? Cuando usted decida, ¿ya?, desarrollar, por ejemplo, un plan de mantenimiento, una gestión de mantenimiento a una línea productiva. Y ahí sí que va a tener que detallar más. Pero cuando estamos hablando de gestión de activos, como es tan amplio, porque aquí yo estoy hablando de gestión de activos físicos, faltan los humanos, etcétera. Pero ahí ya va a venir la otra parte, cuando usted me diga, profe, ya decidí, voy a hacer un plan de mantenimiento o un plan de gestión de mantenimiento, ¿ya? Y ahí yo me voy a hacer cargo entonces de dos líneas que yo estoy preocupado, que siempre tienen muchas fallas. Yo te voy a tomar y decir, oye, ¿sabes qué? Piénsalo bien, ¿por qué no te preocupas solamente de una línea y te preocupas de generar una buena gestión de mantenimiento de una línea? Y eso lo presentas como trabajo de título. Después, si te queda bien, preséntalo a tu empresa y es replicable para el otro, claro, porque tú ya tienes el procedimiento, ¿no? Tú ya tienes las técnicas de mantenimiento, tú ya indicaste los procedimientos de la gestión de mantenimiento, o si usted logró más información, la gestión de activos, propiamente tal, ¿no? Tenemos los tipos de activos, ya hemos hablado bastante de los tipos de activos. Activo crítico. Esto activo crítico dice activo con potencial para impactar significativamente el logro de los objetivos organizacionales. Mire, para impactar es como muy parecido al riesgo, correcto. ¿Ah? El riesgo era la incertidumbre de lograr los objetivos de la organización. ¿Ah? Y aquí son activos que tienen un potencial para impactar ese riesgo, ¿eh? Por lo mismo, cuando desarrollemos la criticidad, usted va a decir, profe, la criticidad era el riesgo completamente, ¿no? Gestión de activos, actividad coordinada de una organización para realizar valor a partir de los activos, ¿no? Aquí pasó, no avanza. Acción preventiva, lo otro, la ISO 55000, deja fuera en los tipos de mantenimiento que hay, deja fuera la estrategia de mantenimiento. No, él dice, aquí hay acciones. Está la acción preventiva, la acción predictiva y la acción correctiva, ¿eh? Son tres tipos de acciones, ¿eh? Ahora, si usted quiere ver el nombre específico de una tarea de mantenimiento, una técnica de mantenimiento, un tipo de mantenimiento, bueno, vaya a otra normativa. Hay normativas europeas de la UNI, ¿ya?, que están bastante adecuadas y que las vamos a revisar, ¿ya? Pero cuando lleguemos a gestión de mantenimiento, ¿ya?,
Y ahí te dicen, mira, estos son los tipos de mantenimiento que indica la Unión Europea, bla, bla, bla. Pero también uno puede decir, oye, pero ojo, aquí las empresas petroleras a través de forma internacional también se pusieron de acuerdo con algunos nombres para indicar las técnicas o los tipos de mantenimiento. También hay normas, ¿sí?, que te indican, mira, para hacer una identificación de los procesos de mantenimiento, los niveles de mantenimiento, hay una normativa que te indica 5 niveles, una normativa europea, 5 niveles de mantenimiento, pero si yo veo la normativa de esta empresa de petróleo, ¿sí?, ellos tienen 10 niveles que hablan desde la industria, después la planta, la línea, el sistema que es el equipo en sí, los subsistemas, los elementos, los componentes, el ítem mantenible. ¿Eh? Eso lo vamos a ver también en unas semanitas más. La ISO, te la confirmo de inmediato, Luis, pero creo que sí. ¿Eh? Creo que esa es. ¿Eh? Que habla de la operación de plantas de petróleo, de gas. De todas maneras, la tengo ahí, yo se las voy a subir en unas... No quiero llenarles de información, quiero mostrarles la información y una vez que ya la veamos acá, yo se las voy a subir. Y lo mismo, porque si no... si le subo mucha información, después te va a decir, profe, ¿y el certamen hasta dónde llega? Me confundí, ¿entra esto, no entra este otro? Y lo sé porque me ha pasado. Entonces, yo voy a ir indicando ahí, estimado, esto lo voy a subir porque esto va a ser evaluado. ¿Ya? Además, una vez que ya nos hemos pasado el primer certamen, estimado, yo le voy a subir toda esta otra información para que usted la tenga de todas maneras. ¿Ya? No va a ser evaluado, pero igual me gusta que usted se quede con esta información. Un tema no menor, ¿ya?, es que en Chile ya... A ver, espérenme. Muchachos, son las 8:10. ¿Ya? Son las 8:10. Yo había dicho que íbamos a tomar un break. Íbamos a tomar break a las 8. Nos retrasamos un poquito. ¿Ya? A continuación de la vuelta del break, ¿eh?, vamos a analizar esta ley, ¿eh? Es una ley que apunta a las materias como, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Reconstrucción, Subsecretaría de Fomento, de Economía y Fomento, ¿ya?, a todos los servicios eléctricos, suministro de energía eléctrica, concesiones, etc. Es una ley, ¿eh?, que nace el 2006, pero el 2019 ya se actualiza, ¿ya?, y se actualiza con un tema no menor, que es este pliego técnico para todas las empresas, ¿ya?, que de alguna manera tengan instalaciones destinadas a la producción, a la transformación, transporte y distribución de energía eléctrica. Y después vamos a avanzar, sí, pero miren, aquí ya en este pliego técnico nos dice que esto está en referencia a la ISO 55000. Por fin ya un sector ya dijo, ya hay que trabajar tomando en cuenta lo que son la ISO 55000. Y aquí vamos a ver cómo se traduce, porque muchas veces si uno lee la ISO, muy complejo de repente entenderlo en primera instancia, pero con un ejemplo, aquí vamos a ver la bajada de la ISO en un manual. Así se tiene que implementar la ISO 55000 en un manual. Y aquí te va a quedar mucho más claro, te va a quedar mucho más claro lo que le voy a pedir yo en su trabajo. ¿Ah? Entonces, aquí también yo siempre les dejo los links que los van a llevar para que vean que esto no estoy falseando. Si usted va a este link, ¿ya?, te va a llevar a esta ley. Y esta ley tiene una serie de pliegos técnicos, ¿eh?, que son normativos. Y, por ejemplo, acá teníamos desde el pliego técnico 15, 16, 17, 18, 19, nosotros el 17 nos quedamos. ¿Eh? Obviamente, si alguno de ustedes es eléctrico,
podría revisar todos los demás, porque obviamente le va a ayudar. Pero aquí ya tiene un mundo con el pliego, para cumplir el pliego 17. ¿Ya? Entonces, nos vemos. Voy a ponerlo en el chat a la hora que nos veamos, porque así quedamos clarito. Son 15 minutos. Y dije que eran las 20:30. No, 20:15 a las 20:30 volvemos. Tomen aire. Descansen un ratito. Volvemos a las 20:30. ¿Ya? Ya, muchachos. Nos vemos en un ratito más. Ah, voy a detener la grabación porque si no después queda así. Ya. Entonces, como habíamos quedado anteriormente, antes del break, ¿ya? Si yo pincho acá, este link me lleva a la página donde normalmente usted puede navegar con las diferentes leyes, ¿ya? Que hay a nivel nacional, ¿no? Les puede servir de mucho, en caso de que usted quiera buscar algo, ¿ya? Lo va a encontrar aquí. Y este es el link directo para... No se está abriendo todavía, o sea, está en proceso. No sé si mi internet está lento, ¿ya? O la página ya está media compleja, ¿ya? La biblioteca del Congreso Nacional. Cuando aquí ya se está abriendo, entonces este es la biblioteca del Congreso Nacional, ¿no? Ahí usted puede encontrar, ¿ya?, las diferentes leyes, ¿no? De todo tipo. Entonces esta es la que yo le estoy comentando, ¿no? Y ahí, si se va a los reglamentos, por ejemplo, ¿no?, va a poder encontrar los pliegos. Aquí ya está escrito, ¿no?, artículo por artículo, ¿no?, lo que indica la ley. Pero, tal como le indiqué, nosotros nos vamos a hacer cargo, ¿no?, de esta etapa, de lo que es el pliego normativo, ¿no?, número 17. ¿No? La materia es sistema de gestión de integridad de instalación eléctrica. ¿No? Y uno podría pensar si este reglamento apunta a la seguridad de instalaciones, la seguridad de instalaciones destinada a la producción, transformación, transporte y distribución de energía, ¿no? ¿Por qué lo estamos pasando acá? Es porque, en definitiva, la gestión de activos, ¿ya?, apunta directamente con este pliego técnico normativo, ¿ya?, el número 17 de esta ley, ¿ya?, de la ley 21.194, ¿ya?, donde habla de la operación y mantenimiento. ¿Qué tenemos acá? La gestión de activos apunta siempre, que les he dicho, no apunta solamente a mantener, ¿ah? No es una, no hizo asociada a la mantención, sino que es a la gestión de activo, ¿ah? Y aquí habla de la operación y mantenimiento. Por lo mismo, utiliza la herramienta y algunos requisitos que entrega la ISO, ¿ah?, con el fin de poder obtener un manual, ¿ah?, que sea aplicable a esto. O sea, el objetivo de este pliego técnico es maximizar las condiciones de seguridad de las instalaciones eléctricas por medio de la prevención de la ocurrencia de incidentes o accidentes, y en caso de que esto ocurra, la minimización de sus consecuencias. ¿Ya? El alcance que tiene este pliego técnico aplica las instalaciones de producción, transformación, transporte y distribución de energía eléctrica. Y ahí hace referencia, ¿ya?, a estas normativas, la NSH ISO 55000, NSH ISO 55001, ¿ya?, lo que hemos visto. Obviamente se aplica el NSH porque es una normativa nacional ya, nacional chilena, obviamente. Y
apunta obviamente a una norma internacional, que es la que hemos estado viendo esta semana. También viene con una terminología y definiciones, pero no las dejé debido a que son las mismas que aparecían en la ISO. Aparte, agregan, por ejemplo, lo que es una instalación, ¿ya? Lo que es una instalación eléctrica, esa es la gran diferencia, ¿ya? Pero toma todo lo otro, definición y terminologías que entrega la ISO, ¿ya? La disposición general, ¿ya? Que va a tener entonces este sistema de gestión, ¿ya? Integrada de instalaciones eléctricas, ahí está su sigla, ¿no? Apunta entonces como primer punto ya en asociado a las disposiciones, es la empresa destinada a la producción y transformación de transporte y distribución de energía eléctrica, deberán contar con un sistema de gestión integral, ¿ah? De instalaciones eléctricas para la gestión de integridad de estas instalaciones, ¿ah? Tanto en la etapa de diseño, construcción, inspección de la construcción, puesta en marcha, operación, mantención y inspección posterior a la puesta en marcha y sobre todo también en el abandono. Cuando ya se terminó el proyecto, cuando ya se terminó este proceso, ¿qué hacer? Están en conformidad con las ISO, tal como le indiqué, y estas disposiciones las establece la SEC. La empresa deberá contar con un manual en que se establezcan los recursos comprometidos y la metodología para la gestión de la integridad de las instalaciones de acuerdo al tipo de activo y a la escala de sus operaciones. Entonces ya nos habla que es un sistema de gestión para las instalaciones. Las instalaciones, recuerden, era un activo físico. La empresa deberá contar con una política, estrategia, objetivos y planes del sistema de gestión integrado de instalaciones eléctricas, ¿no? Política, lo vimos, la política es cómo lo traducimos, ¿ya? Los objetivos a los planes, ¿ya? Estrategias, objetivos y planes. La empresa deberá contar con una estructura organizacional, funciones, responsabilidades alineadas con el sistema de gestión integrado de instalaciones eléctrica, ¿ah? Y además se debe incluir un profesional responsable para este fin, ¿sí? Ya aquí te indica, necesitamos contar cuál es el encargado cuando venga la empresa, ¿sí? O en este caso la SEC a auditar, ¿sí? Va a pedir de inmediato la reunión con el profesional a cargo del sistema. La empresa deberá contar con procedimientos de diseño. Miren, habla de procedimientos de diseño, no solamente el diseño, procedimiento. Procedimiento de construcción, de inspección de esta construcción, de puesta en marcha, procedimiento de puesta en marcha, procedimientos de operación, procedimientos de mantención. Y aquí ya tenemos harto que hacer. Inspección posterior a la puesta de servicio. Acá también ya tenemos harto que hacer. Evaluación del riesgo de las instalaciones eléctricas, incluyendo sus planes de acción. Muchachos, recordemos, riesgo no es solamente a que alguien se vaya a electrocutar, ¿eh? Recuerde, ¿eh? No es que alguien se vaya a tomar ahí, me electrocuté y es un riesgo, no. Estamos viendo también la salud financiera, ¿eh? El riesgo medioambiental, ¿eh? El impacto en la operación, todo lo que tenga que ver que pueda ser un efecto a la incertidumbre de cumplir los objetivos. ¿Okay? La empresa deberá contar con herramientas de gestión para el SGIEE, que incluyen el aseguramiento de la calidad, la capacitación, y aquí, muchachos, un tema importante, esta normativa se hace cargo de la capacitación y entrenamiento, y es más, le da fecha, porque normalmente varias ISO te dicen, la ISO te dice, preocúpate de las competencias de tus trabajadores, pero te deja ahí. Aquí ya esta ley te dice, oye, se tiene que hacer la capacitación en periodo sistemático y máximo 2 años. ¿Verdad? Tú no puedes tener a tu trabajador
en 2 años sin haberle generado un proceso de capacitación. Y esto ya es ley. No es como, voy a cumplir, porque cuando uno se certifica está el debe o el debiera. Aquí ya es ley. Entonces la empresa deberá contar con herramientas de gestión, ¿ya?, que incluyan el aseguramiento de calidad, capacitación y entrenamiento del personal. Calidad del personal, ojo acá, calidad del personal. Comunicaciones internas y externas. Administración del cambio, administración del cambio. Ya no es solamente la gestión del cambio, es cómo administramos el cambio y la gestión de información. ¿Ah? La empresa deberá tener un control de gestión del sistema de gestión integrado de instalación eléctrica para el monitoreo del desempeño y evaluación periódica del cumplimiento. Miren, monitoreo del desempeño era uno de los requisitos, ¿cierto? Evaluación, otro requisito, ¿no?, del cumplimiento de planes y metas de administración del riesgo, auditoría del sistema, revisión de la gerencia superior y planes de mejora. Muchas de estas cosas que usted está leyendo acá, lo recuerda claramente de lo que estuvimos viendo los requisitos de la norma. Solamente que aquí ya lo llevan a un documento exigible, porque es una ley, la empresa eléctrica. La empresa deberá contar con un manual de seguridad. Manual de seguridad, en adelante MS. En el que deberá abordar como mínimo las siguientes materias. Ojo, este manual de seguridad no es. Uno podría pensar, ah, es como me tengo que mover dentro de la empresa si es que hago un trabajo. No, esto va más allá. Primero, el manual de seguridad debe contener obligaciones. Es más, yo no sé por qué le llamaron manual de seguridad, yo le hubiese puesto otro nombre. Manual de gestión de activos, no sé. ¿Ya? Pero un tema mío. Obligaciones de la gerencia, de la unidad de prevención de riesgo, ¿ya?, de los supervisores y de los trabajadores en manera de seguridad de personal. Permisos de trabajo para la construcción, modificación, mantenimiento e inspección de las instalaciones. Todo necesito permiso. ¿Ya? ¿Cómo voy a desarrollar este trabajo? Se van a visual, va a haber un procedimiento, obviamente. Ya tiene que haber un procedimiento en donde me indique cómo se tienen que gestionar estos permisos, quiénes son los que me tienen que dar esa autorización. ¿Ya? Análisis de riesgo de la actividad y procedimientos de trabajo seguro. Los ART, por ejemplo, o el PTS, ¿ya?, procedimiento, ¿ya?, de trabajo seguro. Acordes a las labores de construcción, modificación, operación, mantenimiento, inspección de emergencia. Si se da cuenta, le da mucha énfasis, mucho énfasis en las primeras tres al tema llamas de seguridad. Pero si se observa lo que vemos a continuación, dice planes de emergencia. Ah, esto también estaba en la ISO. ¿Ya? Los planes de emergencia, ¿lo recuerda? Incluyendo las relaciones con contratistas. Ah, profe, nuevamente aquí lo que indicaba la ISO, si es que va a haber una empresa externa que va a generar alguna actividad, también entra dentro de mi gestión de activos. La empresa como mandante, si viene una empresa que hace, se encarga de la limpieza de cables de alta tensión, bueno, estos también tienen que estar cumpliendo con estos planes de emergencia. El plan de emergencia debe contemplar una organización, procedimientos operativos que permitan actuar de forma eficaz y sistemática, de modo de minimizar las consecuencias de dicha emergencia. No te dice que se va a prevenir todo, sino que uno lo tiene que mitigar. ¿Ya? Miren, acá tenemos procedimiento de investigación de incidentes y accidentes. ¿Ya? Entonces, a ver, ocurre un incidente, accidente, ¿cómo se actúa? Bueno, aquí está el procedimiento, se junta, se tienen que ver a lo menos 5 trabajadores, ¿ya?, se desarrollan este procedimiento de lluvia de ideas, ¿ya?, se van obteniendo las causas, las subcausas, acciones, se le dan responsables a estas acciones, se le dan periodos de plazo, y se da también
lo que ellos solicitan según el plan de acción, un presupuesto, que eso tiene que ser firmado por la gerencia de operaciones, la gerencia general, etc. Pero tienen que estar definido este procedimiento. No solamente el procedimiento, ¿ya cómo se resuelven acá? No, con ACR, no, con el procedimiento. ¿Ya? Procedimientos de término definitivo de las operaciones de instalaciones. Y aquí obviamente, si lo recuerda, ¿ya? Hablaba de acá, hasta el abandono. Aquí está, marcadito, que el sistema de gestión integral de instalación eléctrica tiene que estar desde la etapa de diseño hasta el abandono, ¿eh? Y aquí se fortalece ese tema, ¿eh? Tiene que haber procedimientos de término definitivo en las operaciones de instalaciones, ¿eh? Y se hace después de, ¿no? La idea no es dejar ahí la torre y olvidarnos, ¿eh? No, es decir, ¿qué se va a hacer después de? ¿Eh? El manual de seguridad, recuerden, deberá ser aplicado a toda persona que por cualquier causa concurra a la instalación. El personal debe ser capacitado en forma periódica. Aquí está la capacitación. ¿Eh? En intervalos que no excedan los 2 años, el operador deberá mantener un registro, ¿eh?, en el que se deje constancia de la capacitación dada a los empleados. Y ahí obviamente el evaluador o la SEC va a venir a decir, ya, muéstrame la evidencia de las capacitaciones. Ahí uno o empresa, ¿ya?, tiene que entregar, obviamente, aquí pueden ser capacitaciones externas como internas. Aquí tampoco vamos a decir que la capacitación es interna, por ejemplo, por un instructor interno, por un viejito que ya tenga más conocimiento, no sean válidas, ¿ya? Pero eso también lo va a evidenciar y lo va a aceptar o no la SEC en el momento que lo vaya a evaluar. Si ahí el evaluador de inmediato se da cuenta si le están haciendo pasar algún temita así como, oye, no, si no hemos preocupado esta capacitación, mira, don Juan hizo 2 reuniones, oye, no, pues sí, estamos hablando de que deben ser capacitados de forma periódica, ¿ah? Y que sean capacitaciones de verdad y no reuniones, ¿ah? Porque hay una diferenciación completa ahí, ¿ah? La capacitación tiene que ser por un proceso también de evaluación, ¿ah? Entonces, ¿dónde está la evaluación de los muchachos? ¿Ya qué se hizo con esta brecha de que descubrió aquí de conocimiento? ¿Por qué este tipo, ¿ah?, le fue mal? ¿Qué se hizo con él? ¿Dónde se perfeccionó este tema? Etcétera, ¿ah? El manual de seguridad debe ser validado por un profesional experto en prevención de riesgo en periodos no superiores a 3 años, actualizado cada vez que se efectúe una modificación. Ojo, actualizado a la gestión del cambio, que tenga incidencia en alguna de las materias contenidas en él. Se empuja y sigue empujando la ISO que manejemos la gestión del cambio. Y, en definitiva, la parte ya de seguridad, que esta es la parte que yo veo que apunta a la seguridad totalmente, las instalaciones destinadas a la producción, transformación, transporte y o distribución de energía eléctrica deben ser construidas y mantenidas de manera tal que se evite todo peligro para las personas que se desempeñan en dichas instalaciones y a los equipos de dichas instalaciones, así como también evitar el daño a terceros y sus bienes materiales. Aquí se está preocupando esta parte del negocio, ¿eh? Recuerde que uno de los beneficios de la ISO es que obviamente íbamos a tener mayor retribución económica, ¿no? Y aquí se está dando eso. En las instalaciones destinadas a la producción, transformación, transporte y distribución de energía eléctrica, deberá minimizarse el riesgo para las personas ajenas a la operación o mantenimiento de estas instalaciones. Entrar en contacto por inadvertencia con las partes con tensión directamente, ni por intermedio de herramientas o instrumentos de uso común. Entonces, apunta a todo lo que tiene que ver con advertencia, a la posibilidad de que personas ajenas no entren en contacto con esto, o sea, tenemos que tener temas de vigilancia, ¿no? Y por lo mismo la empresa tiene que disponer de eso. Las instalaciones en que sea posible entrar en contacto con partes de tensión, o sea, partes vivas,
no deberán ser accesibles a personas extrañas al servicio y no podrán ser alcanzadas sin el empleo de medios especiales. O sea, el personal de servicio deberá disponer en todo momento de medios en que se le permita el acceso a, seguro a estas instalaciones. Aquí nuevamente habla de mucha vigilancia, o sea, tienen que haber restricciones, ¿no? En el caso que personas ajenas al servicio requieran visitar las instalaciones destinadas a la producción, transformación, transporte y distribución de energía eléctrica, ellas podrán ser admitidas previa autorización de los operadores y siempre guiados por el personal de servicio. Finalmente, los trabajos en instalaciones eléctricas a las que se refiere el presente pliego, aun cuando no están con tensión, deberán ser ejecutadas por el personal preparado y premunidos de equipos apropiados. Aquí ya, en definitiva, él termina este manual de seguridad, ¿sí? Afectando, obviamente, ¿sí? Que ponen en práctica ¿ya? Y de buena manera la ISO 55001, porque si uno lee la ISO 55001, en primera instancia lo quieres implementar en una empresa, ¿ya? La gente no lo va a entender. ¿Qué es esto? ¿Por qué tanta gestión? ¿Por qué tanto repetir sistema integrado de gestión? Sistema integrado de gestión de activos, sistema integrado de gestión de calidad. ¿Qué es esto? Entonces el personal no lo van a conocer. No lo va a entender. O sea, por lo mismo usted tiene que hacer la bajada, y la bajada, por ejemplo, un manual, ¿ya? De aplicación de la gestión de activos, es una muy buena herramienta y un muy buen tema, ¿ya? Ya que estaba repitiendo incansablemente pensar en proyectos de título, ahí tienen una muy buena y ahí tienen la ISO y la bajada, ¿ya? La aplicación que vimos anteriormente, entonces en esta política de gestión de activos, el propósito de la política es interpretar la visión, misión y valores de la empresa con el fin de que los planes de gestión de activos, los planes de gestión de activos, siempre den respuesta al cumplimiento de esto. Para la empresa, la visión, la misión y los valores son muy importantes, y por lo mismo nuestros planes, tanto los planes de gestión de activos como los de las gestiones de calidad, de medioambiental, siempre tienen que tener esta misión. ¿Y quién se preocupa de aquello? Bueno, la política. En este caso, la política de gestión de activos, pero alguien puede decir, profe, ¿y en calidad? Bueno, la política de gestión de calidad y en medio ambiente, bueno, la gestión de medio ambiente, siempre tiene que haber una política. Entonces, este documento, que es un papelito, que muchas veces la empresa lo deja ahí en un marco, para que la gente lo vaya leyendo constantemente y lo vaya entendiendo y se vaya comunicando, ¿no? Este documento es el encargado de vincular los objetivos corporativos, de que los objetivos corporativos, al interior de esos objetivos corporativos están estos, ¿no? De una empresa con lo que se espera lograr en la práctica de la gestión de activos, además de establecer principios de gestión de activos. De alguna manera, muchachos, la política me va a dar las reglas, ¿ah? Me va a dar los alcances, las reglas del juego de cómo poder implementar planes de gestión de activos. Que no vaya a ser que usted diga, no, mis planes de gestión de activos involucran la producción, el aumento de la disponibilidad a costa de lo que sea. Ojo, cuidado, porque la visión y la misión y los valores, y es más, la política me dice, ojo, hay que siempre poner en resguardo la salud ocupacional de mis trabajadores. Y por ende, cuando usted genere un plan de gestión de activos y después, más pequeñito, planes de mantenimiento, por ejemplo, para la gestión de mantenimiento, ¿no? Siempre tiene que usted ver cómo estas actividades conversan, ¿ya? Directamente con la política de gestión de mantenimiento, y después cómo conversan con la política de gestión de activos, y si va más allá, cómo conversan con la política de los objetivos corporativos. El mismo planetita que hice aquella vez, siempre uno sobre otro, ¿ya? Aquí va a estar
un plan de mantenimiento, aquí va a estar la gestión de mantenimiento, la gestión de activos, ¿ya? Don Camilo. Y finalmente, la gestión corporativa. Plan de gestión de activos. Describe la estrategia a mediano y a largo plazo para la gestión de activos de una organización. A través de esta, es lo que les voy a pedir, a través de esta se busca lograr un enfoque basado en apoyar los objetivos del negocio. Objetivos del negocio, usted tiene que tener claro en primer lugar cuál es el, partiendo el modelo de negocio, los objetivos de negocio que tiene su empresa, con el fin de que todo su quehacer apunte a esos objetivos también. Sí, está bien que se cumplan la misión y los valores, pero si su empresa va a quebrar, hay que obviamente mantener el negocio. Por lo mismo usted está desarrollando planes de mantenimiento para mantener el negocio. Por lo mismo usted está generando planes de emergencia para mantener el negocio. O sea, a través de esta se busca lograr un enfoque basado en apoyar los objetivos del negocio bajo el equilibrio óptimo entre los elementos clave de la gestión de activos, los costos y los riesgos. Ese va a ser su plan, una estrategia. Y esta estrategia obviamente va paso a paso. Y muchachos, a continuación le vamos a explicar con una pequeña animación que traté de desarrollar el proceso que tiene que usted desarrollar para un sistema de gestión de activos. Entonces, primero, trate de averiguar, de buscar cuáles son los objetivos, ¿ya? O los planes organizacionales que tiene su empresa, su organización, ¿ya? Esto muchas veces es complejo. Por lo mismo, en la tarea, en el informe que yo le estoy pidiendo, ¿ya? Principalmente yo le digo que si usted no logra encontrar esa información, haga un supuesto. Haga un supuesto. Recuerde que este es un informe para la asignatura de gestión de activos, ¿no? Ya para su trabajo de título, ahí ya no podría ser supuesto. Ahí tiene que decir, profe, ¿sabe qué? Traté de conseguirme esta información y no pude. Y entonces le voy a decir, usted va a tener que indicar que está difícil, o le voy a decir que va a estar muy difícil que usted pueda desarrollar, ¿ya? Un tema de la implementación de un sistema de gestión de activos en su empresa. Descártelo. Quizás pueda pensar en generar un manual, ¿ya? De gestión de activos para unos sectores, ¿ya? Por lo mismo, en esta tarea yo lo empujo a que empiece a averiguar hasta dónde llega su red de información dentro de su empresa. Si usted dice, profe, fui capaz y hablé hasta con el gerente. Y el gerente me dijo, sí, mira, está en esta página, la tenemos acá, en intranet, ¿sabe, profe? Con suerte me pescó el supervisor, no pude llegar más arriba, entonces difícilmente me voy a poder hacer cargo de un sistema de gestión de activos como trabajo de título. ¿Ah? Ojo, pero no vaya a pensar que es acá terminó su actuar como estudiante. Aquí obviamente después decir, entonces voy a tener que bajar un poquito más. Entonces, al interior de este cuadro, ¿ya? Está todo lo que nosotros vamos a hablar, ¿ya? De la gestión de activos. Este va a ser nuestro alcance, ¿ya? Entonces, los objetivos de planes de los objetivos y los planes organizacionales, ¿ya? Nos van a bajar y nosotros vamos a tener con esto un plan estratégico de gestión de activos. Pero ese plan estratégico de gestión de activos se apoya, siempre se va a apoyar de las políticas, ¿ya? Esto mismo va a ser si yo tengo que hacer un plan estratégico de gestión de calidad, bueno, tengo que tener políticas de gestión de calidad. Profe, ¿sabe qué? La empresa, busqué, los mismos gerentes me dijeron que no tenían políticas de gestión de activos, pero sí están generando un plan de gestión de activos. Oye, están declárales de inmediato que están navegando, ¿ah? De forma ilógica, y no van a llegar nunca a un buen fin. Necesitamos esto, ¿sí?
porque esto me van a dar las reglas del juego, me va a decir cómo tengo que actuar para poder ir generando planes estratégicos de gestión de activos, consolidando y siempre teniendo claro, ¿ya?, que tengo una visión, una misión, unos valores que tiene la empresa y que eso está concebido, ¿ya?, de alguna manera en estos objetivos y planes organizacionales. Esto ya está a nivel directivo más alto, ¿ya?, y aquí ya podríamos estar pensando en qué podríamos estar actuando. Entonces, estas políticas, ese documento que leímos anteriormente, que era un documento en el que se encarga de vincular los objetivos corporativos de la empresa con lo que quiero lograr como gestión de activos, ¿ya? Y el plan de gestión de activos describe la estrategia a mediano y a largo plazo. Entonces estamos acá, ¿ya? La política me va a ayudar a vincular estos planes estratégicos con los objetivos organizacionales. Luego de tener este plan estratégico de gestión de activos, estratégico, mire dónde estamos hablando. Plan estratégico de gestión de activos. Nosotros vamos a ir obteniendo objetivos de gestión de activos. Y posteriormente, conozco objetivos. Yo tengo que desarrollar estos objetivos. Usted tiene que desarrollar, por ejemplo, 4 objetivos de gestión de activos. Vamos a ver un ejemplo ya, pero usted va a tener que desarrollar por lo menos 4 objetivos de gestión de activos. Y eso los tiene que redactar como se redacta un objetivo, ¿ya? Con lo que se quiere hacer, cómo se pretende hacer, ¿ya? Y para qué. Y siempre un objetivo tiene que tener una meta, ¿ya? A usted quiere llegar a algo, ¿ya? Ahí está buscando ese algo para llegar, ¿ya? Posteriormente que tiene los objetivos, ¿ya?, a cada objetivo usted va a generar planes de gestión de activos, ¿ya? Muchachos, son como los planes de acción que vimos con los stakeholders, ¿ya? Parecido, ¿ya? La misma manera. Entonces, un objetivo, no tiene por qué tener solamente un plan, ¿ya? Puede tener 2, 3 planes. ¿Por qué? Porque quizá un plan está más asociado a lo activo humano, el otro plan más a lo activo físico, el otro más a lo activo financiero, ¿eh? Y son planes de acciones, finalmente. Esto es un plan de acción, en definitiva, ¿eh? De qué tengo que hacer para lograr los objetivos. Si yo cumplo este objetivo, bueno, voy a estar logrando mi plan estratégico, ¿eh? Porque mi plan estratégico me va a decir, mira, tienes que trabajar en los diferentes objetivos, y ahí, ¿cómo logro este objetivo? Bueno, con los planes. Otro punto importante, ¿eh?, es la ejecución de estos planes, ¿eh? La ejecución de estos planes de gestión de activos es el cómo lo llevo a cabo. Aquí, obviamente, muchachos, debido a que este es un informe, usted no va a poder ejecutar planes de gestión de activos. Y más, como trabajo de título, difícilmente vamos a poder ejecutar algunos planes. Pero sí, como trabajo de título, usted debería decir, mire, los planes de gestión de activos tienen que apuntar entonces al desarrollo de estas actividades, ¿ya? Se debe desarrollar de esta manera, se tienen que ejecutar de esta manera, estos son los plazos, ¿ya? Estos son los recursos que necesita, estos son los responsables. Y sin lugar a duda, para saber cómo va a ser esta ejecución de planes de gestión de activos, usted tiene que tener claro cuál va a ser su cartera de activos, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿ya? Aquí va a hablar de los activos físicos, esa va a ser su cartera, va a hablar de los activos humanos, esa va a ser, o van a ser los dos, va a incluir los activos financieros, ¿no? Eso ya va a estar en base de lo que haya indicado como planes de gestión de activos, obviamente basado en los objetivos de la gestión de activos. Esto va enlazado en cada uno de ellos, ¿ya? Y finalmente, cuando nosotros ya tengamos contemplado cuál va a ser nuestra cartera y empecemos la ejecución, esto a la vez, ¿ya? Esto estará en paralelo, deberían haber salido los dos a la vez, voy a hacer ese arreglo en la animación, evaluamos. Siempre se tiene que ir evaluando, ¿ya? ¿Ya? La evaluación y el proceso de la mejora continua, ¿ya? Recuerde, es parte de la ISO que te indica que
uno tiene que generar procesos de mejora continua, uno tiene que evaluar rendimiento, uno tiene que evaluar desempeño. ¿Y con qué fin? Con un fin de mejora continua. Si yo acá descubro alguna mejora, incluyámoslo entonces en la ejecución de los planes. Como estoy ejecutando los planes, aquí puedo hacer un cambio. A lo mejor puedo ejecutar la mejora en los mismos planes, en la descripción del plan en sí, o en los planes estratégicos. Y aquí tiene que existir esta retroalimentación. Como le había indicado anteriormente, nosotros tenemos niveles de gestión organizacional. Niveles de gestión organizacional. De lo estratégico, lo táctico y lo operativo. Y después de este slide, vamos a ver qué documento pertenecen a la parte estratégica, a la parte táctica y a la parte operativa. Y ahí, nuevamente, insisto, ahí le va a ayudar a usted, de muchos de esos documentos usted lo ha visto, lo ha tenido en las manos probablemente en alguna empresa que usted ha trabajado, y va a decir, mira, yo puedo conseguirme esta información, o sea, más o menos ahí pueden lanzar hasta dónde puede llegar en su trabajo de equipo. En lo estratégico, aquí se hace la planeación orientada a lograr los objetivos de la organización. Aquí vamos a establecer los planes de acción para la empresa. Aquí definimos los objetivos, se definen los recursos, las políticas, y cómo administramos esto. Lo estratégico está acá. Lo estratégico está acá. Aquí. Y vamos a generar los objetivos, los planes estratégicos, los objetivos de gestión de activos, las políticas. Aquí estamos nosotros, en la parte estratégica. Después viene lo táctico, y aquí ya podríamos decir lo táctico. Un poquito de acá, un poquito de acá en lo táctico. No es que pueda cerrar de inmediato. Y en lo operativo, ya estamos aquí. Entonces, lo táctico, planeación de productos o servicios, dependiendo de lo que es nuestra empresa. Planeación de productos y servicios específicos que ofrece la organización con tiempos y plazos determinados. Comprende áreas de trabajo por las cuales está conformada la empresa y coordina la utilización de los recursos. Aquí en lo táctico vamos a poner en pie, vamos a poner de alguna manera a tomar los objetivos y a ir generando a partir de estos objetivos cuáles van a ser los planes que vamos a necesitar. Y en lo operativo ya es la asignación de tareas puntuales que debe realizar cada trabajador. Aquí ya es la ejecución. Entonces, en la asignación de tarea a cada trabajador o colaborador, recuerde que una empresa contratista, usted también le tiene que designar tarea de la organización en cada una de las áreas de trabajo. Los encargados son los partícipes de la parte operativa, deben seguir los procedimientos. ¿Qué procedimientos? Los que usted generó aquí en la parte táctica. Aquí generó procedimientos. No acá, acá generó la parte estratégica. En lo táctico usted generó procedimientos. Lo operativo, los van a seguir. Y van a acatar estas reglas definidas con precisión y sus actividades cubren periodo de tiempo específico. Entonces tenemos tres niveles de gestión organizacional. Lo estratégico, lo táctico y lo operativo. Este triángulo tiene que ver más que nada por la cantidad de personas que están en cada una de estas niveles. Más que la responsabilidad, porque obviamente la responsabilidad aquí va a ser mayor. Entonces, tal como le indiqué, en esta parte vamos a ver la documentación del sistema de gestión de activos, desde los estratégicos, desde lo táctico y lo operacional. Y aquí, muchachos, por favor, vean y digan, mira, yo aquí llego hasta acá. No, difícilmente voy a llegar más allá. Entonces, tenemos nivel estratégico, todo esto acá. Entonces, esta columna esta slide es del nivel estratégico. Nombre del documento. Plan de negocio.
yo le dije, había que preocuparse del negocio, plan de negocio y objetivo estratégico. ¿Qué es lo que hace este plan? Me va a definir los objetivos y las metas corporativas. Escribí mal corporativas, ya de ahí lo voy a corregir. Corporativas de la organización, también se definen los lineamientos estratégicos, ¿ya? Y estrategias para cumplir, ¿ya?, estos objetivos, ¿ya? Aquí ya viene de la responsabilidad del directorio corporativo. Probablemente no está ni en nuestra planta, está a un nivel que, si es una empresa mundial, no está probablemente en Chile, ¿eh? Luego tenemos planes estratégicos de áreas transversales. Tenemos que conocer cuáles son los planes estratégicos de las diversas áreas de la empresa, ¿eh? No solamente la nuestra. Define las estrategias, objetivos y métricas de las áreas de soporte de la organización para dar cumplimiento a los objetivos corporativos. Aquí ya me está diciendo, mira, estas son las estrategias que hay que seguir, estos son los objetivos, estos son los indicadores. Cuando hablamos de métricas, son nuestro KPI, ¿ya?, nuestros indicadores para poder medirnos, ¿ya? Otra área estratégica, otro documento estratégico, son las políticas de gestión de activos, ¿ah? Políticas de gestión de activos. Y como indicaba anteriormente, es un documento que va a proporcionar la declaración de principio y lineamiento base para la gestión de activos. Ojo, que aquí yo no dejé las otras políticas, pero también si usted va a hacer esto para la gestión de calidad, también tiene que haber una política de gestión de calidad. Si lo va a hacer para el medio ambiente, va a tener que generar una política de gestión de medio ambiente. Estratégico. Plan Estratégico de Gestión de Activos, el PEGA. Plan Estratégico de Gestión de Activos. ¿Ah? ¿Se recuerda el orden? Estaba ahí, entrelazado, entre el plan estratégico. Ahí, el plan estratégico entrelazado con la política. Todo esto yo les decía, muchachos, esto es la parte ya estratégica. Define los objetivos de la gestión de activos, los lineamientos y las estrategias de la planta para dar cumplimiento a los objetivos corporativos. Define la metodología de mantenimiento, por ejemplo, a utilizar en la organización. Y el procedimiento de implementación. Aquí yo puse la parte de metodología de mantenimiento, pero también tiene que estar asociado a lo que es la operación, a lo que son las capacitaciones, etc. Porque estamos hablando de un plan estratégico de gestión de activos. Plan de gestión de riesgo. Aquí tienen otro, gestión de riesgo. Define los activos críticos de la organización. Activos críticos, ¿eh? Los activos que le generan riesgo a la organización. Mediante el análisis de jerarquización de riesgo de los activos. Aquí en unas semanas más vamos a tener un trabajo, sobre todo de este tema, ¿eh? Muy importante. No sé si vieron algo con Andrés, pero aquí nosotros vamos a desarrollar alguna metodología. Quiero explicar el jackknife, por ejemplo. Quiero ver el tema, hacer un análisis también y una revisión de lo que habla el RMS, que es una empresa que entrega este sistema, sobre todo la empresa minera, trabajan con mucho en el RMS. Y finalmente, ahora vamos en lo táctico, ¿eh? Después vamos en lo operativo, ¿eh? Pasamos en la estrategia, ¿eh? Ese nivel de gestión, el nivel de gestión estratégico, ¿eh? Con todos los documentos, ¿eh? Profesor, ¿pueden haber más documentos? Claro que sí, ¿no? A grandes rasgos estos son, con su descripción y su responsable. Acá ya tenemos lo táctico, ¿no? Aquí ya estamos con los planes de gestión de activos, tanto en la operación y mantenimiento. Muy parecido a lo que nos indicaba este pliego técnico, que había el pliego técnico número 17 de la instalación eléctrica, que hablaba de operación y mantenimiento, ¿no? Define las actividades, recursos, plazos, riesgos, oportunidades asociadas a la operación y mantenimiento de la planta, ¿eh?
casi en alguna parte se pareció como un FODA que uno se podría apoyar para desarrollar esto. ¿Ya? En lo táctico, estándares del sistema de gestión definen el marco de trabajo para las actividades relacionadas a la gestión de activos. Y finalmente, un documento también son las estrategias de mantenimiento. Eso es lo táctico. ¿Ya? Definen los diversos tipos de mantenimiento a utilizar en los activos de la organización. Y aquí ya estamos ya de frentón en la parte de mantenimiento. La gerencia, el departamento de mantenimiento. Que también lo escribí ahí mal. Con algún error, eso lo vamos a solucionar. ¿No? Que muchas veces tiene mantenimiento, entonces estaba el nivel de gestión operativo, ¿ah? Documentos, procedimientos instructivos de operación y mantenimiento, ¿ah? Operativos, instructivos y manuales de activos físicos, los manuales, ¿ah? Tenemos que tener esa información, no podemos decir que se perdieron, ¿ah? Tenemos que tener una buena gestión documental, no podemos perder los manuales de nuestro equipo, ¿eh? No podemos perder los instructivos de operación o de mantenimiento, ¿eh? Porque no podemos estar pensando que nosotros vamos a generar todos los planes de mantenimiento de nuestro equipo, ¿eh? Van a haber equipos que nosotros vamos a tomar la decisión que le vamos a desarrollar la mantención que nos indicaba el fabricante, ¿eh? ¿Por qué? Porque son activos semicríticos, no críticos. Pero eso no significa que nos olvidemos de ellos, significa que nosotros en este momento vamos a pasar y vamos a decir ya, vamos a generar, ¿ah? Vamos a mantener lo que nos decía el proveedor. A los críticos nosotros vamos a generar nuevas estrategias de mantenimiento, nuevas actividades de mantenimiento. ¿Y qué nos va a decir si es crítico o no? Acá, aquí nos decía que en lo estratégico tenemos que generar un plan de gestión de riesgo. Procedimiento instructivo, tanto de operación como mantenimiento, obviamente aquí nos dicen qué actividades y procesos están asociados a la operación y al mantenimiento. Los planos y esquemas de la planta, información completa, ¿no? Sobre los planos de nuestro equipo, sobre esquemas, sobre layout de la planta, los diagramas, los PID. Cada uno de ellos enfocando a toda la organización, a todo el equipo de la organización. Normas y estándares, ¿no? Aquí definen los estándares y normas nacionales e internacionales aplicables a diversas actividades de operación y mantenimiento, seguridad, higiene, entre otras. Entonces, también es bueno tener los referentes internacionales, ¿no? Para poder definir estos estándares. Nosotros no tenemos por qué estar creando la rueda. Si estos estándares ya están, nosotros no nos pongamos a generar estándares como que no existieran estándares a nivel internacional. Usemos esos estándares, llevémoslo a nuestro quehacer, veamos si sirven, analicémoslo, y ahí sí podemos hacer mejora. Pero no partamos de cero, ¿no? Operativo, informes y reportes de mantenimiento, ¿ya? Los reportes son de alguna manera cuando se están generando los trabajos y un operador o un mantenedor dice, oye, aquí me entregaron este plan de mantenimiento, este procedimiento de operación, y tiene muchos errores. Entonces creo que hay que hacer una mejora. Tiene que haber este proceso de retroalimentación. O sea, la empresa tiene que decir, ya, si usted encuentra un error, así se tiene que actuar. Y probablemente el trabajador va a ir, va a llenar una notita en algún lado, en alguna parte de algún software que tenga la empresa, o un buzón que va a llevar su comentario, va a poner su nombre, eso lo va a revisar los supervisores, o quizás, más que supervisores, podría ser hasta un coordinador de esto, de este proceso de mejora continua. Muchas empresas ponen ahí a un encargado de mejora continua y va directamente a él, y ese viejito tiene harto influencia sobre estos que están acá, para que el trabajador tampoco no vaya a decir, oye, yo di la idea y finalmente la estrellita se la llevaron los supervisores. Y eso va a hacer que los trabajadores de primera línea no vayan a participar
en otros procesos de innovación, de mejora continua. Mucho cuidado con eso cuando en una empresa no existen buenos mecanismos de cómo llevar una idea a fin, ¿no? Porque alguien puede, y eso te lo tiene más que claro, ¿no? Cualquier persona por ahí se lleva su honores. Estrategias, ¿ya? Las estrategias, y aquí vamos a ir bajando cada vez más. Aquí tenemos la estrategia de gestión de mantenimiento de lo activo, ¿ya? Que va a definir, ya que sabemos que una gestión, recuerde, gestión de mantenimiento, como es una gestión, nos define la estrategia, ¿ya? Eso es lo que hace la gestión. Entonces, define la estrategia de mantenimiento de los activos, aquí ya los activos físicos, como el establecimiento de las actividades orientadas a la prevención o eliminación de las causas que originan los modos de falla. Aquí ya estamos hablando de modos de fallo. Aquí poco a poco nos estamos llevando al concepto de mantenimiento que nos va a acompañar, ¿ya? De aquí en adelante. Aquí nos vamos ya a enfocar en la parte de gestión de mantención, ¿no? Pero si se da cuenta, no habla de que nosotros tengamos que solamente reparar. La mantención no es la reparación, ¿ya? La mantención no es solo la reparación. La mantención es buscar las causas orígenes y eliminar esas causas orígenes. Por ende, tenemos que buscar nuestros modos de fallo. Si yo conozco mis modos de fallo, ¿ya? Puedo ir eliminando estas causas, ¿no? Y conducente a las fallas funcionales, ¿ya? Si conozco las fallas funcionales, y empieza todo de nuevo. Busco la función principal de mi equipo, veo cómo puede fallar mediante las fallas funcionales, veo cuáles son los modos de fallos que me generan estas fallas funcionales, veo cuáles son los efectos y consecuencias de estos modos de fallo, y se está pareciendo mucho a un RCM, ¿eh? Así más o menos va a ser un RCM que vamos a desarrollar. Mantenimiento centrado en la confiabilidad, es un RCM. Se debe determinar los modos de fallo con mayor probabilidad de ocurrencia y el mayor impacto en el proceso. La mantención debe asegurar la eliminación de puntos críticos de cada activo, teniendo presente los costos, desempeño y el riesgo. Por ende, ya sabe ya que cuando usted genera un plan de mantenimiento, tiene, y sobre todo para esta carrera, no solamente les vamos a pedir que las actividades queden bonitas, no solamente quiero que la actividad quede de forma estandarizada, sino que apunte también a los costos, a cómo va a mejorar el desempeño y cómo elimina los riesgos o los mitiga. Esta mantención debe respetar siempre la seguridad y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque son políticas ya de, creo que cualquier empresa, dentro de su visión, misión y valores, apunta a la seguridad y el medio ambiente. Entonces sus políticas vinculan estos objetivos con todo lo que va hacia abajo. El departamento de mantención es el responsable de la planificación y programación de las actividades de mantenimiento. La planificación tiene que presupuestar, aquí ya está en lo táctico, programar y coordinar los planes de mantenimiento. Deben ser trabajos que consideren la gestión y el ciclo de vida de los activos, ¿ya? Bueno, acá, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos que a usted también le va a ayudar para entregar indicadores no al sistema de gestión de mantenimiento, sino que al sistema de gestión de activos. Entonces, aquí estoy dando ejemplo. Usted va a tener un objetivo corporativo, ¿ya? El objetivo corporativo, por ejemplo, tenemos crecimiento de los dividendos y grado de inversión. Muchachos, dentro de la gestión de calidad va a tener objetivos que apunten a este objetivo corporativo. La gestión de medioambiental también va a apuntar a esto, ¿ya? ¿Mediante qué? Mediante objetivo. ¿Cómo puedo hacer conversar este objetivo corporativo con este objetivo de gestión de activos? Con una política clara, ¿ya? Una política clara. Entonces, ¿qué tengo acá? Mi primer objetivo de gestión de activos, para lograr esto, estoy apuntando a, por ejemplo, este va directamente a la gestión de activos humanos. Lograr un mejor lugar para trabajar. ¿Con qué indicador?
con el indicador que es un ranking GPTW, que está acá, que aquí te indica un listado, te da puntaje a la empresa, ¿no? Y te ordena, ¿no?, como las mejores empresas para trabajar. Aquí doy el ejemplo de la empresa en China, pero esto a nivel internacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les dejé el link, pueden entrar a ese link y va a apreciar cuáles son las mejores empresas para trabajar en China, ¿no? ¿Cuál es la meta? Ir mejorando o manteniendo. Pero si se da cuenta, esta meta y este indicador apunta a este objetivo. Y este objetivo, si logro este objetivo, mantener o mejorar, voy a mantener o mejorar este objetivo corporativo, ¿eh? Segundo objetivo de gestión de activos, lograr un lugar seguro, seguro y libre de enfermedades profesionales. Profesor, esto también apunta a la gestión, más que nada de la gestión humana, totalmente, totalmente. Más abajo se va a dar cuenta que apuntamos a la gestión sí, de los activos físicos, pero este deberían estar todos, ¿no? Deberían estar todos cubiertos, ¿no? Algunos indicadores, fatalidades, la meta sería cero, certificarse en la OCHAS 18001, específicamente como meta, estar pensando ya en prepararnos para la ISO 45001. Profesor, todavía no es aprobada, pero sí la empresa ya debería estar preocupándose, ¿ya?, de que va a venir esta certificación y hay que prepararse, ¿ya?, para aquella, ¿no? Lograr sustentabilidad medioambiental, ¿ya? Aquí está otro objetivo de gestión de activos, ¿ya? Aquí el indicador es la certificación de la ISO 14001. Ahí está la última actualización de la ISO 14001. En el crecimiento de dividendo, voy a tener objetivos de gestión de activos. Gestión, ¿ya? Es más, aquí debería haber sido gestionar eficientemente la disponibilidad de planta, ¿ya? ¿Qué indicador? Una disponibilidad operacional. ¿Cuál es la meta? Aumentar la disponibilidad en 1% en la planta con respecto al año anterior. Aquí obviamente se están jugando con un valor que es alto de alguna manera, ¿eh? Pero probablemente se tomó la conciencia de decir, mira, estábamos el año pasado con una disponibilidad del 70%, ¿eh? Se hizo este proceso de obtención de disponibilidades, ¿eh? Se ha hecho con todos los datos, y ahora me acordé, don Felipe, que me hizo una pregunta, es un tema que se usa mucho los... ¿Don Felipe fue? No, don Luis Felipe. Utilizan mucho los estadísticos, que van eliminando algunos datos, y eso le llaman la censura izquierda, censura derecha, censura por intervalo. Por ejemplo, si hay equipos que dicen, mira, esto justamente falla en este periodo y en este periodo algo pasó, mira, anulemos estos datos porque se van de algo normal. Pero ojo, cuando yo le expliqué del tema anual, ya no es algo anormal, es algo normal que en ese periodo baje. Entonces yo no puedo ocultar esos datos, ¿verdad? Eso es lo que don Felipe, y me acordé de cuando hice el magíster de la asignatura de estadística, que me hablaron de eso. La memoria es frágil, pero cuando alguien te hace pregunta te ayuda a recordar. Y ahí, tal como indicaba don Luis Felipe, se trabaja en todo un tema matemático y estadístico, obviamente, ¿ya? Pero es un buen tema de análisis, don Felipe, ¿ya?, sobre el tema de los datos censurados hacia la derecha, hacia la izquierda, por intervalo, que es bien llamativo. Pero para ustedes que están pensando en disponibilidades, tómenlo sin censura, ¿ya? Es súper importante, me salió como ese programa, sin censura, asociado de que la estacionalidad dentro de su equipo es algo normal, ¿ya? Es algo normal. Es más, podríamos decir que lo anormal es que los 3 años anteriores haya habido poca lluvia y nevaciones como antes para un proceso minero, ¿eh? Pero lo normal es que en mayo, en junio, julio, la cantidad de fallas siempre aumenta, ¿no? Por ABC motivo, es cosa de darse una vuelta en esos periodos, las rutas tienen más hoyos, las rutas tienen más
vaivenes, las rutas tienen algunas socavones, y eso, tenlo claro que para un camión los cambios, por ejemplo, de suspensiones, o las reparaciones de suspensiones, en vez que duren 5.000 horas, están durando 3.000 horas y con muchas mantenciones correctivas. Y por lo mismo, no sé si está todavía don Luis Felipe Gálvez, ¿ya? Por lo mismo, ahí no es, no se requiere estar censurando estos datos, ¿ya? Se le llama censura porque finalmente de alguna manera tú lo eliminas para que tu entrega de datos no se vea dañado por algún evento fuera de lo normal. Estos son normales, ¿eh? Entonces, siguiendo con el objetivo de gestión de activos, gestión eficiente y los budgets de confiabilidad de planta, ¿eh? La idea es mantener la confiabilidad o ir mejorándola. Y ahí esto nos va a dar para un muy buen trabajo, un buen tema, es medir la confiabilidad de sistema, no la confiabilidad de solamente de un elemento, sino la confiabilidad de mi proceso productivo. Entonces aquí la empresa dice, oye, si nosotros mantenemos la confiabilidad de nuestro equipo, vamos a ver crecimiento como resultado de estos, como resultado de esto, como un buen resultado de esto, un resultado positivo, vamos a tener un resultado positivo acá. Ojo, aquí también va a estar alimentando otras gestiones de otra área, ¿eh? Por ejemplo, la gestión de calidad, ¿eh? ¿Apunta esto? Correcto. La gestión medioambiental, ¿apunta esto? Correcto, porque si no mantenemos la gestión medioambiental, podríamos recibir una multa que los dividendos van a ir en baja. Entonces, nosotros nos vamos a encargar de esta gestión de activos, pero hay una serie de otras gestiones en el mundo, obviamente, ya de la empresa en su totalidad. Se está cumpliendo lo que yo le había dicho de la hora de... ¿Pero qué me cuento? ¿Me queda un momento? Creo que este es el último. Si mal no recuerdo... Sí, perfecto. El último. Ya. Aquí, ya. Acá, muchachos, para saber más o menos cómo ordenar una matriz de riesgo de gestión de activos. No es una matriz de riesgo de criticidad. Vamos a ver después matrices de riesgo de activos críticos, ¿ya? Pero aquí no, esta es una matriz de riesgo de gestión de activos. ¿Cómo van a haber eventos que podrían ocasionar un riesgo en nuestra gestión de activos? Entonces, por ejemplo, un tipo de técnica que vamos a usar para esta matriz va a ser un análisis funcional, ¿verdad? Porque nos vamos a ir directamente podemos estar viendo el riesgo en la gestión de activos humanos, financieros, pero nosotros nos vamos a encargar de la parte más física, de lo que nos vamos a empezar a preocupar de aquí a futuro, ¿verdad? Bueno, tenemos que siempre evaluar los riesgos. Entonces yo parto con una análisis funcional de algún equipo, ¿no? Bueno, ¿qué herramienta puedo utilizar? Podemos trabajar con un RCM, un FMECA, esa va a ser la herramienta, ¿no?, que nos va a ayudar a evaluar riesgo, ¿no?, de la gestión de activos, de los activos físicos. ¿Podemos hacer lo mismo para los activos humanos? Correcto, podemos hacer lo mismo. Pero van a ser otra herramienta. Clase de riesgo. ¿Qué clase va a ser, por ejemplo, una falla del diseño, o una disminución de la confiabilidad, ¿ya?, o una disminución de la disponibilidad? Esos van a ser riesgos, ¿ya?, que van a afectar, ¿ya?, a mi gestión de activos. Riesgo, la incertidumbre de lograr el objetivo. Una disminución de la confiabilidad me genera de inmediato una incertidumbre de cumplir mis objetivos de gestión de activos. Recuerde que usted generó objetivos de la gestión de activos, que lo vimos anteriormente, ¿ya? Entonces aquí yo veo una disminución de confiabilidad, bueno, es una clase de riesgo. Una falla del diseño, porque levantamos una planta y no nos y cometimos un error, no pensamos tampoco en la confiabilidad de esta planta, ya nos va a traer un alto riesgo. Por ende, estas técnicas se ocupan desde el diseño hasta el abandono, ¿eh?
como vimos ahí en esa ley. Objetivos de la gestión de activos que involucra esto, la gestión eficiente de la confiabilidad. Como les comenté, estamos hablando de uno de los... Acá, aquí. Estamos haciéndonos cargo de este objetivo. Pero voy a hacer un plan de riesgo para ese objetivo. Vamos acá. Objetivo de la gestión de activos en riesgo. ¿Eh? La gestión eficiente. ¿Eh? Y el impacto o consecuencia, voy a tener impacto en la seguridad, en la productividad, en el medio ambiente, en los costos. Tengo que enumerar el impacto o la consecuencia que tendría ese riesgo. ¿Eh? Y por lo mismo es un alto impacto. ¿Eh? Priorización de los riesgos. Ahí podemos empezar a generar el análisis de modo de fallo, mediante un FMECA, por ejemplo, para ir... no todos los modos de fallo, que de alguna manera son las causas orígenes que provocan una detención de un equipo, ¿eh? O una disminución de un equipo, ¿ya? No todos los modos de fallo son en la misma criticidad. También vamos a tener que evaluar la criticidad de modo de fallo. ¿Okay? Posteriormente a eso, cuando yo ya conozco y evalúo los riesgos, tengo que decir ya cómo los voy a mitigar o cómo los voy a eliminar. Entonces, vamos a ir generando tareas de mitigación. Por ejemplo, mejorando o analizando la planificación y la ejecución de estas tareas. Siempre teniendo un responsable, tenemos que dar esta tarea, la responsabilidad a alguien. Y un plazo, y también lo que se puede hacer, como nosotros tenemos que ir evaluando esta matriz, que va a tener responsable, que va a tener plazo, podemos ir poniendo unos semáforos. Entonces esos semáforos me van a ayudar a que la organización en su todo pueda ir viendo cómo va el proceso de gestión de activos. Y muchachos, eso sería lo que nos conlleva al análisis de gestión de activos. Yo, el día, una vez que termine la grabación, mañana en la mañana, les voy a subir la tarea, ¿ya? Pero esa tarea, muchachos, quiero que la tengan, la lean, organícense como equipo, ¿ya? Y la próxima semana ya nos ponemos a trabajar en grupo para separarlos en el mismo Zoom, los separo por grupo. Y empezamos a trabajar, traigan información, es necesario que tengan información desde ya, y empezamos a avanzar. Yo creo que unas 2 semanas, ¿sí?, nos va a servir para ya tener listo este informe, ¿sí? Obviamente yo quiero estar ahí apoyándolos y ayudándolos, ¿sí? Ya, muchachos, que Andrés ya me está preguntando, ¿sí? No era Andrés, porque todavía no es el cambio, pero para que puedan tener ahí un ratito de respiro. Así que le subo al aula el trabajo, ¿ok? Para que lo revisen y digan, el profe está pidiendo esto, por ende me tengo que conseguir esta información. Recuerda que nos los vemos en 2 semanas más, así que igual una duda en el foro del aula, yo se las contesto, ¿ok? Así que voy a dejar